Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le doy la bienvenida a ABC Noticias en su primera edición. Lo invitamos a que nos acompañe, esté al tanto de toda la información que se ha generado en las últimas horas en nuestro estado y a nivel nacional. Saúl, buenas tardes. Catherine, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el público televidente de Canal 28. Bastante información de qué platicar con usted y con su familia. Varios temas importantes y sin lugar a duda, algunos que usted nos ha hecho pues llegar muchos mensajes en relación pues, a ciertas dudas, a ciertas confusiones, a ciertas aclaraciones que se deben de hacer. En este sentido, le comento que el día de hoy nos acompaña a las 2:30 de la tarde, quien es el coordinador de las becas de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar. Usted nos ha hecho llegar bastantes mensajes que tienen que ver con esto, que no le llegaron sus tarjetas, que no le llegó su apoyo, que no le llegó o que no sabe dónde va a recoger esta beca. Entonces, para eso nos acompaña el día de hoy, quien es Rodrigo Díaz, de la Secretaría de Bienestar, es el que coordina estos programas sociales, a las 2:30 de la tarde, para que desde una vez pues, nos pueda enviar y compartir cada uno de sus mensajes y para que esté pendiente, más al ratito estará acompañándonos. Asimismo, lo invitamos a que nos comparta y siga interactuando con nosotros a través de la línea 614-151-2828. En estos momentos vamos a darle lectura a algunos mensajes que nos hace llegar usted y su familia, así que lo invitamos a que interactúe, a que comparta en este momento pues cada uno de sus mensajes. Puede hacérnoslo llegar totalmente en vivo también para darle lectura en unos momentos más. Nos envían un audio relacionado a la clínica 4 del IMSS. Vamos a escucharlo y posteriormente pues tratamos este tema. Aquí en la clínica 4 del Seguro Social y se presentó una situación pues muy común. Llego yo a apartar mi cita y hay una persona afuera con una lista de 5 personas, las cuales no están aquí de cuerpo presente, o sea, nada físicamente, no nada más me ponen una super lista. Esa persona me comentan que cobra por apartar los lugares, cosa que no se me hace justo, entonces, pues sí me gustaría denunciar ese tipo de personas que cobran por hacer esas cosas, porque pues yo vengo también a perder mi tiempo y todo, porque necesito la atención médica y me salen con que no hay lugares. Entonces, y es cosa de todos los días. Entonces, no se me hace justo que aparte de que estemos pagando por semana nuestro seguro social, todavía tengamos que pagarle a personas como esas para estar apartando lugares. Pues para que a ver si lo pueden pasar, a ver si las autoridades pueden hacer algo al respecto, porque pues no es justo. Aparte, pues las personas se te echan encima y todo eso, y pues no es justo. Pues este mensaje relacionado y a lo que nos indica esta reportera ciudadana es que en esta clínica que se ubica en Ávalos, pues hay una persona que está ahí pues cobrando supuestamente para poder apartar ahí ciertos lugares. Nos indica que inclusive pues cuentan con una lista donde pues ya hay varias personas anotadas que pues en su puesto ya han dado alguna cantidad de dinero para que se les pueda apartar el lugar. Está pues extraño, está curioso lo que nos plantea, sin lugar a duda, pues es una denuncia que nos llega y se puede platicar y también se puede canalizar al área del IMSS para que pudieran checarlo. Nos indican ahí en comunicación del IMSS que se está revisando, pero que suena muy raro, está muy extraño lo que se plantea en esta denuncia, pero bueno, es lo que nos dicen. Sí, realmente, si usted notó o realmente tiene esta evidencia de que pues se le dio dinero a la persona y que pues realmente hay un pago como tal, pudiéramos pues ahora sí que gestionar la comunicación entre usted y el IMSS para que bueno, le brinde todos estos detalles si es que realmente pues vio o tiene esta seguridad de que hubo un pago. Lo que pasa es que pues bueno, sobre todo en el área de especialidades es donde se da esta situación. Existe una lista de pacientes, se hace un primer llamado, muchos de ellos evidentemente pues no llegan en la hora en la que se les estuvo citando, pero pues bueno, no pierden su cita, sino hasta que concluye el turno del médico. Entonces, pues bueno, se sigue nombrando a la persona y así es como se lleva pues estos procesos. Sabemos que muchas personas pues no acuden a su cita de especialidades, se les olvida o se les olvida y pues bueno, llegan ahí prácticamente barridos. Se les cita a todos en un horario. En la mayoría de los consultorios se les cita a todos en la misma hora, pero pues
en el entendido de que, pues bueno, se van a ir pasando uno por uno, ahora sí que el que llegue primero, pues entra primero, cada médico pues tiene ahí su metodología, y es lo que ocurre, que sí realmente salen a veces pues las enfermeras y empiezan a nombrar personas que no se encuentran ahí, no es que les hayan pagado, particularmente en estos casos no ha sido así, pero pues bueno, las personas no se presentan, pero no pueden pues simple y llanamente sacarlos de la lista por no haber acudido. Pudiera ser la situación que se está presentando y que pues existe ahí una confusión, pero pues le reiteramos, si usted vio que pues bueno, se les dio cierta cantidad o que ha habido ahí pues este movimiento de dinero de forma ilegal, mándenos un mensaje o igual y podemos pasar su contacto ahí a Comunicación Social. Sí, pues también el por otro lado pudiera enviarnos o compartirnos toda la información a detalle, pues completa, para también inclusive si tiene nombres o turnos o detalles así muy en específico, pues platicarnos y hacernos llegar toda esta información para poder comprender un poquito más lo que nos está planteando en este audio desde la Clínica Cuatro Líneas. Pero de igual manera, pues hemos también estado preguntando en el IMSS, aún no nos dan información, pero pues nos dicen que van a revisarlo y que le van a dar seguimiento. Pero pues es el mensaje y la denuncia que usted nos hace llegar también cuando nos comparta esta información, tratar de ser lo más detallado posible para poder comprender de manera muy clara la situación de lo que está ocurriendo. También nos envían un video ahora desde el fraccionamiento Gloria, donde pues bueno, desde allá nos hacen una denuncia. Vamos a ver este material que nos envían del fraccionamiento Gloria. Estamos aquí en el parque del fraccionamiento Gloria, por el cual pasa un arroyo pluvial, es decir, es un recolector de aguas de lluvia, pero hace unas semanas personal de la Junta de Aguas vino a abrir un boquete que no han cerrado, que ni piensan cerrar por lo visto, y miren nada más, aguas negras que vienen de la colonia Villa hacia el arroyo pluvial del Mimbre, es un arroyo, este canal pluvial está aquí enseguida del parque y enseguida de la secundaria, de hecho pasan las aguas negras por abajo de la secundaria estatal Martín Barrios Álvarez. ¿Cómo ven? Pues ahí ya, pues lo refieren como tal, un foco de infecciones, un foco de, pues bueno, malos aromas, porque nos refieren que se trata pues de aguas negras que están pasando pues ahora sí que por agua, perdón, por área vecinal, por lugares donde se encuentran jóvenes estudiando, donde vaya, pues es un área recreativa, igual y podemos mandar su mensaje a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para ver qué trabajos se realizaron, ya que se debe que pues bueno, nos refiere este reportero ciudadano, que vienen aguas negras de otra colonia y que pues desembocan aquí en este lugar. Es una verdad, por este lugar pues tienen que pasar ciertos residuos, pero pues de esta manera, como lo evidencian, puede correr ciertos focos, como tú lo dices, Catherine, de infección, los malos olores para las personas que habitan en esta área y para las personas que estudian en esta escuela. El mensaje ha sido canalizado y ya lo tienen ahí en la Junta de Aguas para que nos pudieran pues apoyar con esta situación y pudieran ir a revisarlo. Ellos ya cuentan con esta información. Además, nos comparten este video desde la dirección, la calle Miguel Sigala y Felipe Ángeles, entre la colonia Laminita y Madera 65. Nos dicen que es un tiradero de agua muy grande. Vamos a verlo. Además, nos comentan que pues sucede todos los días. Por décima vez, quién sabe cuántas veces ya he reportado esta fuga. Vienen, arreglan, tapan y es la misma. Siempre está la fuga. A ver si pueden hacer algo, Canal 28. Los agradecería mucho, mire. Ahí está donde arreglaron. Y otra por otro lado. Es de a diario esta fuga, de a diario. Pues se ve ahí la reparación que intentó realizar la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, evidentemente pues algo no funcionó y algo no salió conforme a lo planeado, porque ya está nuevamente
esta fuga, pues mandamos un mensaje, ahora sí que, pues bueno, como garantía que pudiera pues acudir personal operativo de esta dependencia para atender pues este problema que ya había sido denunciado. Sí fue atendido, pero pues bueno, el trabajo tal parece no fue el más correcto. Y bueno, pues siguen llegando y usted ya conoce, ya sabe cómo es los trabajos de la Junta de Aguas. Realmente, pues no sé si se deba a la al apresuramiento que tengan o la rapidez o la inmediatez con la que quieran finalizar algún trabajo, que realmente no están siendo eficientes, y esto genera gastos y gastos y gastos para la Junta. Pues según lo que nos informan, pues ya han acudido a realizar varias reparaciones y pues no funciona. Evidentemente, pues muestra quizá la falta de criterio también del área técnica de este lugar, porque pues el gasto está, y siguen abriendo y siguen reparando, y el agua aún se sigue desperdiciando. Pero de igual manera le digo, hemos canalizado nuevamente a esta dependencia su mensaje en esta dirección, y esperemos que pues se pudiera tomar en cuenta pues lo que está pasando, porque pues bueno, son muchas reparaciones las que llevan a cabo y son muchas también las que pues de plano están batallando con eso. Y si te fijas, yo creo que es de las pocas imágenes que nos han enviado donde se concluyó completamente la reparación, donde ya cuenta inclusive con concreto. Híjole, pues qué lamentable que no haya quedado bien y nuevamente pues esté saliendo el agua de la calle. Sabemos que esto afecta muchísimo al pavimento, luego resultan los baches por situaciones como estas. Vamos a mandar su mensaje, hasta por tema de desperdicio del agua. Esperemos que se dé una rápida atención de la Junta Municipal. Oiga, nos están preguntando aquí si se pudiera compartir el teléfono para los mensajes con el gobernador. Le recordamos que el día de hoy en la noche estará presente pues contestando cada una de las preguntas que llegan. Son muchas, indudablemente son bastantes, y muchas hojas y hojas que van llegando de preguntas. Pero bueno, pues mande ahí muchos mensajes para que llegue más rápido la suya. Nos comparten el teléfono, es el 285-8521, 614-285-8521. Le hemos reiterado que comparta mejor todos los mensajes que sean dirigidos para el gobernador en este número, 614-285-8521. De todos modos, salen algunos comerciales en ocasiones, pues el número donde se debe enviar estas preguntas o cualquier comentario, opinión, crítica. En los spots salen pues estos promocionales para que envíe el mensaje. Entonces, lo ideal es que sea ahí, porque bueno, ahí ya no se triangula la información, llega más rápido, y ahí Atención Ciudadana del Estado canaliza los mensajes de usted a las áreas correspondientes en caso de que así se requiera. Entonces es mejor que lo envíe al 614-285-8521. Además, nos están comentando que están ocurriendo ahí algunas problemáticas con el agua también allá en Villa Juárez, y también con otros problemas que tienen ahí con la señal en Villa Juárez. Pero bueno, respecto al agua, pues siguen ahí batallando algunas colonias. Sí, siguen sufriendo pues la falta del servicio, varios problemas que se le están juntando a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, y que pues bueno, no hemos podido obtener una respuesta. Inclusive pues ahorita checábamos ahí el portal oficial de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para ver si habían pues subido información, algún comunicado, pues algún dato relacionado a la falta de agua, pero no, realmente pues no se ve información al respecto. No, vaya, pareciera que la Junta de Aguas no sabe o no se ha dado cuenta o ignora, a final de cuentas, que está faltando agua en varias colonias en Villa Juárez, que pues nos dicen ni una sola gota de agua han recibido. Igual y nosotros seguimos pasando sus mensajes esperando que nos den alguna respuesta. En el tema relacionado pues a esto que le compete a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, nos hacen llegar otro video. Es una fuga de agua y pues nos dice que ya tiene aproximadamente 2 días. Vamos a ver. Buenos días, estamos aquí en la colonia San Rafael, en la calle Tamborel y 21. Aquí es un río de agua potable, ya tiene 2 días en este mismo cauce. 2 días. Colonia San Rafael, calle Tamborel y 21. Oiga, por cierto, hablando de esos temas de las reparaciones de las fugas de agua, nos comparten información de la Junta de Aguas y nos dicen que se han reportado las denuncias que acabamos de ver en este sentido, en estos temas, en cada una de las colonias que nos compartieron los videos, y nos dicen que se van a atender
según lo que nos dicen a la brevedad, que ya hay cuadrillas ahí que están revisando, según nos comparten esta información. Y además, relacionado al reportero ciudadano, a la reportera ciudadana que nos envió un video en donde estaba el canal, uh-huh, donde estaba el canal y donde pasaban las escuelas y está ahí toda esta agua negra, estas aguas negras, nos dicen, debido a los trabajos de reparación que realiza el área de alcantarillado de la Junta, en la línea, en un colector de la colonia Villavieja, luego de que se registrara un socavón a un costado del pozo de visita, pues colapsó por la antigüedad de la línea, dañando un tramo de tubería de 24 pulgadas de diámetro, nos dicen. Esto fue el pasado 23 de mayo. Se han realizado trabajos de conexión y desfogue temporal al arroyo del Mimbre, mientras continúan los trabajos de cambio de línea de 32 pulgadas en la colonia Villavieja. Nos están informando aquí que básicamente pues están desfogando el arroyo del Mimbre por este lugar y pues son las molestias temporales. Estas maniobras se realizaron para evitar que las aguas negras dañaran los domicilios que se encuentran en dicha colonia, ya que se ha dificultado el trabajo por la profundidad de la tubería para llegar, que la tubería que llega a alcanzar hasta 7 metros, nos dicen. Se estima que para este viernes se concluya con la instalación de la línea nueva y se pueda reincorporar esa agua que usted está viendo en pantalla, al colector que debe ser de esta línea que estaba dañada. Se pide una sentida disculpa a los vecinos de la zona por las molestias que dichos trabajos ocasionan. A su vez, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento reitera su compromiso de darle pronta solución para que sus actividades cotidianas no se vean afectadas. Nos envían este mensaje. Híjole, pues al menos hubo respuesta en este tema. Las molestias, como dicen, pues sí, básicamente, pues sí, van a ser temporales ya los vecinos de esta colonia para que lo tomen en cuenta. Se espera y se estima que este viernes se concluyan estas obras de este arroyo, de este canalito que usted tiene en pantalla para que pues ya no le cause más molestias y sin lugar a duda, pues para los colonos y para los estudiantes que están en esta secundaria deje de causarles pues cada una de estos focos que pudieran representar ciertas infecciones y los malos olores, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos comparte la Junta de Agua. Síganos enviando cada uno de sus mensajes para que podamos buscar alguna posible solución y sobre todo informarle de lo que nos responde también las dependencias y que sin lugar a duda, pues nos siga compartiendo todos sus reportes y confíe porque en su momento nos ha enviado mensajes de cuál. No funciona que envíen los mensajes ahí a este segmento, pero vemos que hay ciertas soluciones, hay ciertas reparaciones. Usted siga confiando también en las instituciones de que pues hacen atento caso a los llamados. Sí, a final de cuentas pudieran llegar a ser muy tardados porque sabemos que el personal, pues bueno, no ha sido suficiente o falta a lo mejor para pues nuestra capital, que sabemos ha ido creciendo mucho. Pero usted síganos enviando sus mensajes, por favor, también le pedimos que siga denunciando directamente con las dependencias para que, pues bueno, ellos también mantengan su registro y al momento de que les pidan rendir cuentas, pues ahí se encuentre también su denuncia dentro del sistema. Entonces, sí, nos ayuda muchísimo y ayuda muchísimo a que las dependencias vayan mejorando cuando usted realiza sus denuncias. Oiga, nos están llegando algunas preguntas que tienen que ver con los programas sociales, con las becas, con los apoyos. Les recuerdo que va a ser a las 2:30 de la tarde, el día de hoy, en un ratito, a las 2:30 de la tarde, nos van a acompañar de la Secretaría de Bienestar para que nos informen y nos platiquen pues qué es lo que está pasando con las tarjetas, con las entregas, con los retrasos, con los depósitos, ¿verdad? En sus distintas modalidades, como es el giro y el holograma. Entonces, para que esté pendiente y nos vaya compartiendo sus mensajes, a las 2:30 de la tarde estaremos dándole lectura a estos mensajes que tengan que ver con la Secretaría de Bienestar. En pues temas que todavía le competen a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, nos envían algunas fotografías. En esta ocasión nos dicen, si me pudieran hacer el favor de reportar esta fuga que está en la calle México y Emilia Miller en la colonia Industrial. Nos dice, así como cada hoyo que hicieron los de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y nos anexan pues este material, ya no regresaron a tapar, según nos dice que pues este problema ya tiene más de un mes allí en la colonia Industrial y pues bueno, están pidiendo si por favor pudieran pues regresar a tapar pues los
los hoyos que a final de cuentas hicieron, como usted tiene en pantalla, para las reparaciones correspondientes. Pero pues bueno, igual y cuestionamos primeramente si ya se concluyó con la, pues con los trabajos de mantenimiento en esta área, y de ser así, pues bueno, ya pedir que pudieran regresar por favor a concluir estas reparaciones. De igual manera, ellos ya tienen la información en el área operativa para que pudieran darse la vuelta, y según lo que nos han informado el día de hoy, es que ya hay cuadrillas revisando en estas denuncias. En otros temas que tienen que ver con alumbrado público, nos comparten esta fotografía y nos dicen: tenemos 2 días sin luz mercurial en toda la avenida Ecus. ¿Nos podrían ayudar? Claro que sí, lo podemos ayudar. Hemos enviado este mensaje a mantenimiento urbano para que pudieran pues apoyarnos con esta situación. Avenida Ecus, 2 días sin luz mercurial, nos están informando. También nos comparten un mensaje relacionado al alumbrado público. Nos dicen que, y también le mandan gracias a alumbrado público, a mantenimiento urbano. Nos dicen: ya se reparó esta lámpara, se le pudo dar solución. Gracias, y cuando tenga alguna novedad, se las hago llegar. Una lámpara nos han comprado hace algunas semanas, que estaban prendidas, que estaban ahí mal sincronizadas, pero ya se les dio solución, nos están informando aquí en un mensaje en vivo. También pues nos reportan nuevamente este problema allá en la avenida Dostoyevsky por Monte Alpes. Nuevamente nos refieren que no hay luz mercurial, era la imagen que teníamos anteriormente, esa mera, donde pues nos envían esta fotografía y nos dicen nuevamente en esta pues avenida tan larga, falta alumbrado. Y fíjate que yo ayer estuve pasando por esta calle y sí son tramos importantes en los cuales no hay servicio de alumbrado público, y en otras sí, la luz es muy tenue. Entonces sí se vuelve peligroso, sí realmente se vuelve complicado ahí para los vecinos esta poca visibilidad que se genera con la luz. Y más porque pues bueno, hay personas que todavía está a esta hora por cuestiones comerciales, pues están cruzando las avenidas, están caminando por la calle, y sí para ellos se vuelve pues bastante complicado e inseguro. Pasamos nuevamente su mensaje, esperemos que ya para esta zona se pudiera pues contar con una mejora en el alumbrado público, pero pues bueno, estaremos a la espera de alguna respuesta. En otro mensaje que nos envían desde Ciudad Cuauhtémoc, nos dicen: así se las gastan los tránsitos en Cuauhtémoc, estacionando en lugar prohibido, nomás prendió las torretas y se fue a platicar con una señorita que vende boletos, estuvo por ahí por más de 20 minutos, y bueno, nos indica desde Ciudad Cuauhtémoc que pues ahí falta alguna labor por parte de los cuerpos de tránsito desde Ciudad Cuauhtémoc. Pues también han llamado también a las autoridades de este lugar a que pudieran pues tener más responsabilidad. Uh-huh. En otro tipo de denuncia nos dicen: hola, soy una persona adulta, últimamente no puedo sacar el carro porque mi vecino tiene un camión de maquilas y el señor dura hasta 20 minutos con el vehículo prendido y el humo se mete a la casa, y a esta persona pues no le importa que yo tenga problemas en mis pulmones. Bueno, nos está comentando esta situación, ¿qué se puede hacer ahí? Pues bueno, recuerde, si pues está obstruyendo su cochera, siempre pedir la presencia de algún elemento de vialidad. Nos envían estas fotografías que tiene usted en pantalla, nos dicen: otra vez el colectivo pasa todos los martes y ya tiene como 4 martes que no está pasando en cuestión de servicios públicos. Nos dice: estamos olvidados en este tema, ni agua ni basura, y también los camiones rebasan. Nos dice, pues son bastantes problemas sociales los que nos están pues ocasionando. Pues nos refieren ahí en esta colonia, lamentablemente, pues que ya se les juntó la falta de transporte, la falta de servicios públicos municipales, y aparte, por si no fuera poca esta situación, pues nos refieren también que pues tienen problemas con el servicio de agua. Entonces, pues bueno, mandamos un mensaje a cada una de las dependencias porque pues sí, en esta colonia tal parece que se les juntaron ahí las situaciones. En otro mensaje nos dicen, de igual manera hemos pasado este mensaje a servicios públicos para que lo revisaran, y estamos pendientes con alguna entrevista con el área de servicios para que nos platiquen pues qué ha pasado con estas concesiones que se han dado y que pues se siguen pagando pues cada uno de los servicios, y según lo que usted nos platique, pues cada semana llegan unas 2 o 3 mensajes relacionados a la falta del servicio de la recolección de basura. Entonces es necesario platicar con ellos. Pronto estaremos platicando e informándole a usted qué nos comentan, y desde luego pues también que le platiquen a usted aquí en vivo. En el Parque El Platanito por Juan Escutia pasa un arroyo y con lo que llovió el domingo arrastró mucha basura, pero quedó retenida bajo un puente. Entonces nos envían este mensaje y esta denuncia. Pues las fuertes lluvias que están,
que han estado cayendo, pues ocasionan ahí que se lleve cierta basura. Pues un llamado principalmente a las personas a que pues tiren la basura en su lugar principalmente, y desde luego pues así evitarnos que se vaya llevando esta basura a otros lados. Luego nos enojamos porque resulta la basura en las calles, pero pues bueno, evidentemente no generalizando, hay personas que sí son muy limpias y que realmente recogen cualquier papel que se encuentran en la calle. Lamentablemente otras no, ven un espacio limpio y pues bueno, empiezan a tirar residuos. Luego nos enojamos por las inundaciones, por situaciones de este tipo que se generan a raíz de la basura que nosotros mismos ciudadanos estamos tirando. De igual forma, hay operativos vigentes en servicios públicos municipales relacionados a la limpieza de canales, de ríos, de arroyos, para evitar que las inundaciones sean más fuertes. Entonces, pues nosotros estaremos ahí pendientes de esta situación que pudiera estarse generando pues a raíz de las lluvias. Si por su vivienda pasa o existe algún río o algún canal, mándenos un mensaje para poder pues informarle a servicios públicos, que queda ahí un área pendiente. También nos envían una foto y nos dicen: buenas tardes, solo para reportar a un centro de Oxxo que está en la avenida Industrial y Jiménez, ya tiene 2 horas cerrada, y nos dicen que pues así es todos los días, la cortina no la abren temprano y son muy déspotas, atienden mal a todos los días al cliente. Cierran y tardan pues 2 horas para abrir, y cuando te cobran pues no te dan el cambio bien. Nos están indicando que no dan un buen servicio, además que el cambio no te lo dan bien cuando están cobrando. Pues esto ya hay que acercarse a la Profeco para poder denunciarlo, y con sus pruebas también, con los tickets a la hora de la compra y lo que hizo, pues puede acercarse directamente. Y en un servicio social nos están platicando de una persona que pues no la han encontrado. Se llama Oscar Ponce Aragón. Están solicitando el servicio a usted para que pudiera apoyar en la localización de este adulto mayor. Se salió de la casa alrededor de las 8:30 de la noche antier y hasta ahora pues no ha vuelto. Usa un pantalón café de poliéster y una chamarra delgada. Y bueno, si pueden compartir la información, 614-513-7404. También tiene aparatos auditivos en ambas orejas, por lo que no escucha bien al hablarle. Nos dicen que es en la calle Magisterio de donde salió, para que pudiera usted colaborar con esta causa. Y bueno, pues compartir el mensaje, si lo conoce, si lo ha visto, si sabe en dónde está, pues puede hacernos llegar esa información directamente al 911, que es el área principal. Oiga, nos llegan aquí algunos mensajes relacionados a las becas. Le recuerdo que va a ser a las 2:30 cuando le demos lectura a estos mensajes. 2:30, porque nos envían algunos relacionados con los bachilleratos, algunas becas para los jóvenes y también para los universitarios. A las 2:30 estaremos platicando con la Secretaría de Bienestar para que nos acompañe a esa hora, y todas las dudas que tengan que ver con los programas sociales del gobierno federal, ellos nos la van a aclarar a las 2:30 para que lo tomen en cuenta. Entonces, si ahorita no le contestamos, permítanos un ratito, va a ser a las 2:30. Nos hacen llegar un mensaje, un reportero ciudadano nos dice: ya no voy a utilizar mi número debido a que me llaman de diferentes ladas y números y nunca se escucha alguna voz, solo pues se escucha que recibo la llamada. Esto es a todas horas, de día como de noche, suenan llamadas extrañas. Ya tengo bloqueados demasiados números y el problema no se termina. Nos dice que ya tiene un año pues sufriendo estas situaciones con este número. Puede acercarse a la COFEPRIS para que pudiera pues atender pues este tipo de situaciones relacionadas a pues bueno, estas llamadas que le están llegando, para ver si se trata de alguna institución bancaria a la cual estaría, a la Condosef, es a donde usted debería acudir, para que pues bueno, revisen si se trata de instituciones bancarias y pues ahí mismo le ayudan para que deje de recibir estas llamadas. Oiga, también nos están preguntando aquí en relación a los mantenimientos de las carreteras, que nos han preguntado en algunas ocasiones. Usted nos envió un mensaje el día de ayer relación a la carretera Álamo de Ojos Azules. Nos preguntan que cuando comparta la información, que nos indique el municipio del estado en donde están ubicadas las carreteras, para poder platicarle si es federal, si es estatal, si hay una obra contemplada. Pero más adelante le estaremos platicando en información detallada y completa, pues cuáles obras públicas se han llevado en todo el estado, ¿verdad? Para que lo tome en cuenta. Y hay mucha gente que pues dice que no se han llevado a cabo obras, pero sí se han llevado. Lo que pasa es que no se comparte como debe de ser, y obras muy importantes, por cierto. Pero bueno, hay más información de qué platicar con usted y con su familia. Quédese con nosotros, vamos a una pausa, ya regresamos.
9, 10, ¿no? 1, 2, 3. Estamos de regreso en la información del mediodía. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a comenzar con esta primera entrevista del día. Unos temas que nos vienen a traer por parte de FICOSEC. Para ello se encuentra el director estatal de este mismo organismo, Arturo Luján Oliva. Le damos la bienvenida. Director, buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo. Pues, ¿cómo se encuentra? Bueno, que nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Saúl, por la invitación. Muy bien. Bienvenido. Muy contento de estar por aquí con ustedes. Pues, estuvieron trayendo algunas convocatorias, principalmente, ahorita tienen abierta una que tiene que ver con prevención de violencia. Sí, es correcto. Mira, el pasado 17 de mayo publicamos una convocatoria abierta a distintas organizaciones de la sociedad civil sobre prevención de la violencia para este año 2019. Específicamente, estamos hablando de tres temáticas en materia de prevención y atención de violencia sexual en niñas, niñas y adolescentes, prevención de violencia familiar, atención en materia de violencia familiar específicamente a generadores de violencia y por último, para tratar de disminuir el consumo de drogas, ¿no? Es la convocatoria que se lanzó ese día. Va a estar abierta hasta el día 17 de junio. Y pues esperamos que sean algunas organizaciones de la sociedad civil las que participen y busquen obtener estos fondos que FICOSEC ha abierto para promover la participación ciudadana en esta materia. Okay. ¿Cómo se les pide que pues bueno, a final de cuentas desarrollen estas actividades de prevención y sobre todo pues qué resultados esperan obtener? ¿Cómo los estarían midiendo? Bueno, mira, es importante que las organizaciones tengan donataria autorizada, es un requisito de los que se pide para poder acceder a estos recursos. El proceso de valoración incluye pues, mesas temáticas con expertos ajenos a FICOSEC que van a ser los que van a decidir, de acuerdo a los parámetros que ellos establezcan, cuáles son los proyectos que consideran que son los viables para que sean apoyados por parte de FICOSEC. Entonces, me parece que el ejercicio de abrirlo a externos con personal especializado, tanto de la academia como de las instituciones de gobierno que canalizan sobre todo a este tipo de personas, que son víctimas o victimarios incluso, en donde creemos que podemos abonar de mejor manera, con mayor, ¿cómo decirlo?, certeza, ¿no?, de que estamos llegando a la persona que realmente necesita que una intervención de este tipo llegue a ellos. Ahorita el director destacó principalmente la violencia familiar y el uso también de las drogas, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Qué panorama se tiene ahí también en cuestión con la violencia infantil? Pero con estos tres principales ejes rectores de esta convocatoria, pues ¿qué datos se tiene? ¿Qué panorama hay? Mira, esa pregunta es muy buena. Te daría tres acercamientos a cada una de estas temáticas. Primero, en materia de violencia familiar, Chihuahua ocupa el quinto lugar en tasa a nivel nacional, ¿no? Esto nos dice una dimensión del problema que estamos enfrentando. Tan solo en una tasa móvil de abril del año pasado, del marzo del año pasado a abril de este año, traemos 279 casos de violencia familiar por cada 100,000 habitantes a nivel estatal. Eso
pues nos ayuda a dimensionar el tamaño del problema en el que estamos. Más allá de que puede ser un delito que no necesariamente se denuncia porque se da en el seno de la familia, ¿no? Pero creo que cada vez más la sociedad chihuahuense se acerca a denunciar este tipo de delitos. Segundo, en materia de violencia sexual, tenemos el dato referente a violación, que no es el único delito asociado a la violencia sexual, porque también hay abuso sexual. En cuanto a violación, Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional con una tasa del 27% por cada 27 casos por cada 100.000 habitantes. Una vez más, creemos que el problema es suficientemente grave para que seamos las organizaciones de la sociedad civil los que vengamos a apoyar el problema. El problema no solo es de la autoridad, el problema es de todos. Y creo que entre todos podemos ayudar a solucionar este tema. Tercero, en cuanto a consumo de drogas, lo que tenemos es información de detenciones por narcomenudeo. Ahí ocupamos el cuarto lugar a nivel nacional y hay una tasa de 171 carpetas de investigación por cada 100.000 habitantes. Una vez más, no nos gusta estar ocupando este tipo de posiciones, ojalá fueran en otras materias. Y también pues sabemos por la autoridad que una buena parte de los homicidios dolosos que se cometen en el estado están asociados al tema del narcomenudeo. Esto es la parte de la oferta, lo que queremos atacar es la parte de la demanda. Es importante mencionarles que la bolsa que está poniendo FICOSEC para atender estos temas es de 8.700.000 pesos, que los pretendemos distribuir en 4 ciudades del estado por lo pronto, en la ciudad de Chihuahua, en la ciudad de Cuauhtémoc, en Parral y en Delicias, con distintas bolsas específicas por cada una de estas ciudades. Okay. ¿Se tendría en cuenta a lo mejor el índice de delitos en ciertos municipios para distribuir el monto o sería parejo para cada? No necesariamente, por ejemplo, para la ciudad de Chihuahua, cada uno de estas tres temáticas trae una bolsa de 1.200.000 pesos, para la ciudad de Cuauhtémoc y Delicias de 500.000 pesos y para la ciudad de Parral de 700.000 pesos para cada una de las tres temáticas. La suma, 700.000 por 3 para el caso de Parral, 2.100.000, son 3 millones para Cuauhtémoc y Delicias y 3.600.000 para la ciudad de Chihuahua. Oiga, director, ¿a qué se debe que pues estemos en estos lugares, en estos primeros lugares ocupando pues lamentables datos? Violencia familiar principalmente pues llama mucho la atención y también el abuso sexual. ¿A qué se debe que estén ocurriendo en nuestro estado y a qué se debe por qué está pasando? Mira, la respuesta a esto es a veces difícil de comprender, así lo razono yo para todos los seres humanos. Es un problema multifactorial, no te puedo decir que se debe a una sola razón. Y por lo general estamos acostumbrados a identificar causales únicas. Cuando te digo que es multifactorial, estamos hablando de un problema sumamente complejo, que es la suma de varios factores, unos pesan más, otros pesan menos. No tenemos con certeza, no te puedo contestar con certeza qué factor pesa más sobre otros. Pero de entrada, la descomposición del tejido social es un tema importante. El tema de la descomposición familiar también es un factor importante. El tema de la impunidad, yo te la describiría como el combustible de la violencia, ¿no? Cuando hay impunidad, eso genera que haya más violencia al paso del tiempo. Entonces, sí es importante que le exijamos a nuestras autoridades un trabajo efectivo para bajar los índices de impunidad, no en estos delitos, en todos. De lo contrario, vamos a seguir metidos en un círculo vicioso y no vamos a poder salir de ahí con facilidad. ¿Existe en esta convocatoria algún límite de pues organismos que pudieran inscribirse o que a final de cuentas pudieran pues buscar que su proyecto sea elegido? No, porque, o sea, sí les pedimos que elijan una temática y esa temática la podrían elegir de las tres, las podrían ejecutar en las 4 ciudades. Esa sería, digamos, la última restricción. Al menos vamos a tener 3 ganadores, ¿no? Va a ser un poco complicado por cómo se dan el fenómeno de la participación ciudadana. Desgraciadamente en el estado, en el país, no tenemos una cultura de participación ciudadana. Si bien Chihuahua está muy por encima del resto del país, aún así encontrar organizaciones que les sea atractivo o que se dediquen a hacer este tipo de intervenciones no es fácil encontrarlas. Les puedo dar como antecedente convocatorias que ya se realizaron en años pasados en Ciudad Juárez con una muy buena participación por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
El día último cerramos también una convocatoria abierta en materia de justicia cívica y tuvimos, sí, por supuesto, propuestas. Eso nos da mucho gusto porque demuestra el interés que hay de los chihuahuenses de hacer comunidad. Esto es algo importante porque suena muy bonito, pero llevarlo a la práctica, dedicarle horas, que haya profesionales que reciban un sueldo justo por la actividad que realizan, pero para atender problemáticas muy específicas, muy sentidas, que nos duelen a todos como ciudad, yo creo que es lo valioso en donde encontramos una propuesta de valor de nuestra parte. Director, para concluir en este tema que pues es muy largo, sin lugar a duda, pero ¿qué estará haciendo además de este tipo de foros o de convocatorias que se van a llevar a cabo, que pues tienen el objetivo de pues quizás sacar algunas ideas, ¿verdad?, objetivas y sin lugar a duda que pudieran venir a aportar algo positivo a estos índices? ¿Qué más se hace por parte de la FICOSEC para pues apoyar a estas personas que pues han sido víctimas de estos tres tópicos? Mira, de entrada te decimos que ofrecemos un servicio que es totalmente gratuito de asesoría jurídica y asesoría psicológica a través de la marcación rápida asterisco 2232. Lo que buscamos ahí es ofrecer un servicio de ciudadano a ciudadano, donde se rompe esta posibilidad de que haya desconfianza que se da a veces con la autoridad, decir, oye, voy a poner una denuncia, pero no confío en la persona. Nosotros tratamos de empoderar a las personas para que se acerquen a poner una denuncia. No podemos exigirle a nuestras autoridades resultados si nosotros como ciudadanos no denunciamos. Es muy fácil para una autoridad decirte, oye, ¿y qué busco si no han venido a denunciar? Entonces hay que cerrarles esa puerta, fomentar la cultura de la denuncia y en esa medida podremos exigir resultados, ¿no? Por más allá de los resultados que tienen que dar de entrada en materia de seguridad. Segundo, a través del Observatorio Ciudadano vamos realizando análisis de algunas temáticas, específicamente el tema de la violencia familiar y sexual es un tema que estamos trabajando en conjunto con el gobierno del estado, incluso ya con la autoridad municipal, porque es un tema muy sentido. Vamos a salir, a lo mejor no sé si tenemos tiempo. El tema de los homicidios es un tema que nos tiene a todos como estado, en un estado, en una situación que no nos gusta, de desagrado. Tenemos una situación muy específica en Ciudad Juárez. Desgraciadamente el mes pasado otra vez la ciudad de Cuauhtémoc se nos fue para arriba en ese rubro. Pero el tema de la violencia familiar es un delito que se da todos los días en nuestra comunidad. Entonces, hay cosas que no están en nuestro alcance, el que haya un homicidio más o un homicidio menos no depende de nosotros, pero sí creemos que podemos contribuir en gran medida a que la familia se desarrolle con mejores capacidades. Necesitamos desarrollar capacidades de gestión en las familias. El problema es cómo gestionamos nuestros problemas, ¿no? Ahí es tal vez nuestra gran debilidad y creemos que ahí podemos abonar a través de intervenciones que se dan a través de organizaciones de la sociedad civil. Y en relación al tema de la participación ciudadana, llevaron a cabo una convocatoria que se llama Justicia Cívica 2019. Pues en este sentido, si nos pudiera contar a grandes rasgos, pues qué se plantea, qué se quiere lograr. Mira, esto es un trabajo conjunto con el municipio de Chihuahua. El municipio de Chihuahua está en el proceso de modificar el reglamento del bando de policía de buen gobierno, que es fundamentalmente las reglas que cualquier ciudadano, reglas mínimas, debe seguir para una convivencia sana. No son delitos, son faltas administrativas. Desde falsas y hay de todo tipo, escandalizar en la vía pública, drogarse o tomar en la vía pública. Entonces, cuando una persona es detenida por la policía municipal por cometer una falta administrativa de este tipo, lo llevan a las comandancias Sur o Norte y hay de dos opciones el día de hoy: que cumpla unas horas de arresto o que pague una multa. Pero el problema persiste. Vamos a decir, si es una persona que toma en la vía pública permanentemente, tú lo llevas detenido, a lo mejor no te da dinero para pagar una multa, va a salir después de unas horas, pero el problema de alcoholismo ahí va a estar. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Es con esta convocatoria llamar a organizaciones de la sociedad civil que puedan recibir canalizaciones por parte de la Dirección de Seguridad Pública para que atiendan a estas personas y que solucionemos el problema de fondo, con la idea de que lo que hoy es una falta administrativa no nos escale a un delito. El día de mañana, sobre todo se da en el tema de robo, ¿no? En el tema de robo, que gente que
tiene adicciones, a veces recurre al robo para poder financiar las necesidades del consumo que tiene. Claro. Director, algo más que quisiera añadir en relación pues a estas convocatorias, principalmente a la prevención de violencia, pues estamos en los primeros lugares, lamentablemente. Desgraciadamente sí. Yo quisiera dejar un par de mensajes. Concientizar a nuestra comunidad que el problema es de todos, que no solo es de la autoridad y que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Segundo, por supuesto, hacer un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que participen y vengan a concursar por esos fondos. El problema lo tenemos que solucionar en conjunto. Y muchísimas gracias por la invitación. Asterisco 2232, ¿verdad? Para poder denunciar también. Sí, por supuesto, ponerles a la orden el asterisco 2232, marcación rápida desde cualquier teléfono fijo o celular, y nosotros les podemos ofrecer asesoría jurídica y psicológica en forma gratuita. Para aquellas personas que estén pasando alguna situación delicada, porque muchas veces, generalmente, como lo hemos platicado y lo hemos comentado, la violencia familiar, familias, mujeres que están recibiendo ciertos tratos físicos, psicológicos, ciertas presiones económicas también inclusive, es importante, y un medio efectivo para que pudieran apoyarla y ayudarla es FICOSEC. Es correcto, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio. Por acompañarnos el día de hoy. ¿Algo más que quisiera añadir? No, es todo, te agradezco muchísimo. Hay más información de qué platicar con usted y con su familia. Desde luego le recordamos también que a las 2:30 nos estarán acompañando por parte de la Secretaría de Bienestar para que envíe cada uno de sus mensajes. Han llegado muchas dudas que tienen que ver con la entrega de las tarjetas, dónde se van a dar los apoyos, ciertos retrasos, ciertas fallas que se han llevado a cabo. Pero bueno, vamos a seguir con la información. Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció que se reforzará la denuncia interpuesta por la institución el pasado 22 de mayo ante la Fiscalía General de la República por el caso de la guardería ABC en Sonora. Y desde luego un tema que ha estado circulando y ha estado en la atención de los medios de comunicación y desde luego también de los padres y de todas las personas afectadas es la denuncia que interpuso el IMSS, la denuncia penal en la Fiscalía General de la República. En ese sentido quisiera informar lo siguiente. Primero, efectivamente, se presentó una denuncia el pasado 22 de mayo. Esta denuncia fue suscrita por Francisco Javier Morales Oviedo, quien se desempeña como coordinador de programas en la Coordinación de Investigación y Asuntos de Defraudación de la División de Análisis y Formulación de Denuncias de la Dirección Jurídica del IMSS. Lo digo porque es nuestro entender, la denuncia me fue informada el pasado 3 de junio. Como señalé, se presentó el 22 de mayo, justo en el momento del cambio de la dirección general, y me fue informado esto por uno de los directores normativos del instituto. En ese sentido, ha sido de mi conocimiento que esto obedeció a una petición de las familias afectadas y que se atendió por parte de la anterior dirección general. Y en ese sentido nosotros quisiéramos, en este nuevo momento de la dirección, comentar dos cosas. Primero, que desde luego que compartimos todo aquel esfuerzo que pueda tener para llegar a la justicia que se demanda desde hace 10 años, que todo aquel que tenga que ser investigado lo sea. Sin embargo, también lo decimos con claridad, no creemos que esta denuncia deba de convertirse solamente en un anuncio, que debe de revisarse para evitar que forme parte de una acción que no trascienda en el ámbito de la justicia. Y por eso soy de la opinión que debe de fortalecerse, tomando en cuenta el que yo considero que es el esfuerzo más destacable que se ha realizado, el que realizó justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se plasmó en este proyecto de sentencia del caso de la guardería ABC, que en su momento presentó el hoy presidente de la Corte, el ministro Saldívar. Como lo saben, en aquel momento este proyecto fue rechazado por la Corte, solo tuvo tres votos favorables, desde luego del ministro Saldívar, del entonces ministra Sánchez Cordero y de los ministros y del ministro Mesa. ¿Por qué lo señalo? Porque en este documento de más de 350
páginas. Primero, la Corte ejerció, me parece que por última vez, el ejercicio de la facultad de investigación. Se hizo un protocolo de investigación, se hicieron informes preliminares, se nombró una comisión. Son cerca de 13 considerandos, una investigación sobre el origen de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS, 57 testimonios de los padres y los familiares de los menores afectados, 12 testimonios de las maestras de la guardería ABC, 10 testimonios de ciudadanos voluntarios, 173 testimonios de policías, bomberos que participaron en las labores de auxilio, entre otros elementos de prueba y argumentos jurídicos que son de gran valor para este caso. En ese sentido es que debe valorarse si el exgobernador Burs es el único que pudiera ser incluido en la denuncia. Por eso se requiere de un ejercicio de la mayor responsabilidad. En su momento fueron señalados 18 funcionarios de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y después otros adicionales 7 más. Por eso estaremos muy atentos del trámite que establezca la Fiscalía General de la República para ratificarla y, en su caso, también reforzarla y también ampliar la denuncia. Entonces, en ese sentido, estaremos muy pendientes de las siguientes acciones de la Fiscalía General de la República. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que espera que con la implementación ya de la Guardia Nacional pues baje esta situación de inseguridad que actualmente se está viviendo en varios estados de la República. Sí, se ha logrado avanzar en algunos estados, en otros no. Esa es una asignatura pendiente, es un compromiso que tenemos con los ciudadanos, el que se avance. Para que haya paz y tranquilidad en el país, pero todavía no estamos satisfechos. Estamos trabajando todos los días, se está avanzando en la integración de la Guardia Nacional, tenemos mucha de confianza en que al integrarse la Guardia y tener elementos en todas las coordinaciones territoriales del país, vamos a disminuir la incidencia delictiva. Seguimos con información que se genera a nivel nacional e internacional, temas que tienen que ver con el comercio y también con el flujo migratorio. Usted recordará que le hemos platicado esta situación que se ha planteado por parte del presidente Donald Trump de imponer aranceles a México. El alto comisionado de la ONU para refugiados aclaró que las negociaciones entre Estados Unidos y México sobre las amenazas del presidente Donald Trump de aumentar las tarifas arancelarias a productos mexicanos si no se pone freno al fenómeno migratorio no debe perjudicar el derecho al asilo. En menos de 4 meses, el gobierno de Estados Unidos ha enviado a México unos 5.500 migrantes centroamericanos solicitantes de asilo para que esperen del lado mexicano la respuesta a su petición. Y de acuerdo con el Centro Robert Strauss de la Universidad de Texas en Austin y el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, cerca de 20.000 migrantes buscan asilo. Que buscan asilo, pues están varados en las ciudades fronterizas de México. En más información nacional, ayer el líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, fue arrestado en California, Estados Unidos, por tráfico sexual de personas, producción de pornografía infantil, violación de una menor y delitos relacionados. De acuerdo con el fiscal general de California, Javier Becerra, Joaquín García, quien fue presuntamente homenajeado en el Palacio de Bellas Artes el pasado 15 de mayo, está acusado junto con otros presuntos responsables, quienes cometieron estos delitos entre 2015 y 2018, mientras dirigían la organización La Luz del Mundo, con sede en México. La denuncia penal presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles se le acusa de cometer 26 delitos sexuales en el sur de California durante los últimos 4 años. En junio del 2009, 5 de junio, precisamente, una bodega de la Secretaría de Hacienda en Hermosillo, capital del estado de Sonora, se incendió y el fuego se propagó a la guardería ABC, donde había un centenar de niños con sus cuidadoras y el personal.
Hoy las familias de las y los 49 niños que murieron exigen justicia para que lo que, pues, para lo que han recurrido a instancias internacionales. Zoé Robledo, director general del IMSS, dijo esta mañana, como le compartimos, que las banderas en oficinas públicas estarán a media asta en el décimo aniversario de la tragedia de la guardería, e informó que la denuncia en contra del exgobernador Eduardo Bours será ampliada para incluir posiblemente a más exfuncionarios y desde luego pues se pueda hacer una reparación y una sanción del daño íntegro. En más información, la cifra de muertos por el desbordamiento de un río en el municipio de San Gabriel, en el occidental estado mexicano de Jalisco, se elevó este martes a 5, luego de que las autoridades localizaron 2 cuerpos durante las labores de limpieza. Cerca de 3,000 habitantes resultaron afectados y 1,000 viviendas presentaron algún tipo de daño, por lo que, aunque ya se restableció la energía eléctrica, se suspendieron las clases hasta nuevo aviso. La violencia generada entre grupos delincuenciales y contra la población civil provocó el éxodo forzado de más de 11,000 personas en 5 estados del país, para las cuales no existe una política pública de atención. Se destaca en el informe Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, cifras 2018, realizado por la Comisión Mexicana de la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Sostiene en su estudio que con las cifras del 2018 suman 338,405 personas que se vieron obligadas a dejar su hogar a causa de violencia generada por los cárteles del narcotráfico, por los conflictos políticos o territoriales principalmente. Esto sucede en los estados de Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, principalmente siendo en los 2 últimos años donde se acumularon el 90% de las víctimas, con 10,091 personas desplazadas. Le informo en otros hechos que el pasado domingo 2 de junio, un comando armado ingresó a una escuela en Huazotepec, poblado donde los funcionarios electorales ya realizaban el cómputo de las votaciones para gobernador y también presidente municipal. Los sujetos llegaron y dispararon contra los funcionarios para después llevarse 4 urnas. Las actas de cómputo pudieron rescatarse con los resultados de la elección. 10 policías renunciaron tras la ejecución de 2 de sus compañeros durante este hecho. Ahora solo quedan pues 4 agentes en función. Además, acusaron que ellos prácticamente están desprotegidos, por lo que decidieron no arriesgar más su vida. Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, auditor general del órgano de fiscalización superior de Veracruz, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra quien resulte responsable por afectaciones a la cuenta pública de Veracruz durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes. De acuerdo con información publicada, la denuncia se refiere a la inversión que durante 2017 y 2018 se hizo en el sistema estatal de videovigilancia, el cual no cumple con lo estipulado cuando se contrató. Además, la demanda también es en contra del registro de la cuenta pública de Veracruz 2017, donde se detectaron irregularidades millonarias. Y por la revisión de la deuda pública durante este año, pues se registraron inconsistencias por al menos 20,000 millones de pesos en contra del gobierno de Yunes Linares. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, recibió la suspensión definitiva de la orden de aprehensión en su contra por una investigación que se realiza desde la Fiscalía General de la República. La jueza octavo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México le concedió este recurso hasta que se resuelva el juicio de amparo. El exfuncionario es investigado por la compra con sobreprecio de una planta fertilizadora por parte de Petróleos Mexicanos. Y que, por cierto, es de los más cercanos al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. También en otra información, como parte de los planes de refinanciamiento de Petróleos Mexicanos, están planeando que en breve acudirán al mercado de capitales para refinanciar a la petrolera más endeudada del mundo. Esto lo indicó Alberto Velázquez, director de finanzas de Pemex. Reiteró que a finales de junio presentarán el plan de negocios, por lo que han estado en contacto con las agencias calificadoras, por lo que no prevén que haya una baja en la calificación del rendimiento de Pemex. La responsable de becas y atención a deportistas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Luz María Chávez, cobra una beca de 35,000 pesos mensuales como entrenadora,
metodóloga de deportes acuáticos en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Fideicomiso con recursos exclusivos para atletas de élite, sus entrenadores e integrantes de los equipos multidisciplinarios. La servidora pública y amiga personal de la directora Ana Guevara fue dada de alta desde el 1 de enero pasado con la autorización del director de alto rendimiento, a pesar de que realiza otro tipo de funciones. De acuerdo con la regla de operación, ninguna persona distinta a un atleta, entrenador, metodólogo, médico, fisiatra, nutriólogo, entre otros, puede recibir una beca de FODEPAR. El currículum de Luis María Chávez pues no cumple con los criterios para ser beneficiaria, además de que funge como funcionario público. Están estos primeros actos de corrupción que se van generando en este nuevo sexenio. En otra información, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado sobre las consecuencias de las emisiones contaminantes a la atmósfera generadas principalmente por la industria, el transporte y la agricultura. A través de un comunicado, el organismo subrayó que mientras la norma oficial mexicana de partes por millón 2.5 marca un límite máximo de promedio anual de 12 partes por millón, el límite de la Organización Mundial de la Salud señala 10. Esto quiere decir, y lo anterior, pone en evidencia la falta de armonización de dicha norma con el estándar establecido por la OMS, por lo que la CNDH consideró que la omisión viola de forma implícita el derecho a un ambiente sano para infantes, mujeres, personas mayores y aquellas en situación de pobreza, quienes reciben las mayores afectaciones. Vamos a pasar ahora a algunos videos que queremos compartir este día con usted, que pues hemos visto en redes sociales y que realmente han sido altamente compartidos. El primero de ellos, pues en bolsas, mochilas, también carretillas, costales y vehículos, personas que participaron en una rapiña de refrescos y también botellas de agua, pues se evidenciaron a través de este video luego de que un tráiler de una empresa refresquera fuera impactado por el tren y regara la mercancía. La gente que pasaba o estaba en el sitio empezaron a juntar pues las botellas de gaseosas para llevárselas. El chofer resultó ileso tras esta pues colisión, de acuerdo con los reportes de autoridades de emergencia. Vamos a ver este video. En este video que tiene en pantalla y que estaba saliendo, pues presenta una situación que ocurrió en esta localidad de Puebla. Pues un alcalde que está preso actualmente, está en prisión, desde teléfono pues inauguró una obra y dio un mensaje a los ciudadanos de esta zona. Entonces vamos a ver el video para que nos platique qué opina. Adelante. Buenas tardes, amigas y amigos de Cacahuatlán y a todos los que hoy nos acompañan. Es un grato honor y una grata satisfacción poder reafirmar una vez más lo que prometimos, porque lo que prometimos lo estamos cumpliendo. Y para muestra, estas dos preciosas obras que son necesarias y muy funcionales en beneficio de los niños, de las mujeres, de los de la tercera edad y de todos los que caminarán sobre de ellas. Ahí está este video de este alcalde que pues fue sentenciado por actos de secuestro y de colusión con el crimen organizado y pues está inaugurando, pues sigue como alcalde. Hay que precisar que este alcalde es del partido Morena y aún el partido no pide su destitución allá en Puebla. Entonces pues son videos que llaman mucho la atención, pues inauguró la obra pública desde vía telefónica, desde la cárcel. Pero bueno, en otro video que también pues llama la atención, un hombre pues resultó afortunado también en una calle de la Ciudad de México. Pues estuvo a punto de morir aplastado por un camión de carga. En la grabación se observa a este hombre cómo corre para no ser sepultado por la tierra luego de que volcó este vehículo. El accidente pues afortunadamente no tuvo un final trágico. Sucedió cuando un camión de volteo pues sufrió esta volcadura. Y bueno, pues miren nada más las imágenes que se generan. Estuvo a una nada de pues que fuera arrollado y pues gracias a Dios todo resultó bien en este video. Pues ahí están estas imágenes y de estas imágenes pasamos a otro video donde pues al parecer algo salió mal. La camilla con una mujer herida pues giró
a gran velocidad durante un rescate que se dio en helicóptero. El martes en las montañas de Phoenix se tuvo lugar pues este dramático rescate de una mujer herida cuando la canasta en la que estaba siendo trasladada en helicóptero empezó a girar a gran velocidad en el aire. La mujer de 74 años de edad habría sufrido lesiones en el rostro y la cabeza al caerse durante una excursión. Sin embargo, pues bueno, ahí están estas imágenes, peligrosa la situación, y pues bueno, ahí están pues estos hechos. Y en estos videos también alguna información nacional que tiene que ver con videos que llaman la atención también en esta información nacional. Pues como le compartíamos hace unos momentos, se generó información relacionada a un tren que se volcó y bueno, habitantes realizaron pues una rapiña. Ya tiene usted en pantalla esta imagen. En bolsas, mochilas, carretillas, costales y vehículos, personas participaron en esta rapiña de refrescos y botellas con agua luego de que un tráiler de Coca-Cola fuera impactado por el tren y pues regara toda la mercancía. Y pues la gente pues dijo, pues de aquí soy y vamos a hacernos de estas bebidas. Pues bueno, ahí está. Más de estas situaciones que se dan de rapiña. También en la escuela secundaria técnica 66, que está ubicada ahí en Cuchilla, Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza, pues tuvo que ser desalojada por una presunta amenaza de bomba. Alrededor de 800 alumnos fueron desalojados luego de que en la dirección se recibió una llamada anunciando una bomba en el interior del plantel. En algunos videos difundidos en redes sociales, pues se observa a los alumnos y también a los maestros, algunos con crisis nerviosa, que pues estaban desalojando este plantel luego de que les informaran que, pues bueno, debido a este llamado de la posibilidad de una bomba al interior de este instituto, pues debían abandonar, siguiendo claro, los protocolos, este lugar. Bueno, pues las autoridades de seguridad pública determinaron que pues realmente fue un engaño y todo salió bien. No había riesgos de que existiera alguna bomba, pero hay más información de qué platicar con usted y con su familia. Quédese con nosotros, tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos.
Estamos de regreso en la información del mediodía. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar con Aarón Duarte, pues tiene toda la información en materia deportiva. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Aarón. Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Me estoy acomodando y me agarras. ¿Pero qué te pasó, Aarón? Corriendo. No, te notamos un poco tenso. ¿Tenso? Para nada, soy el hombre más relajado que puedes conocer. Pues platícanos todos los detalles. Oye, eso de que toda la información deportiva, bueno, en un pedacito, hay que recordar que esta es primera edición y tenemos ABC Deportes, no te quieras comer el pastel, cuidado, no te quieras comer el pastel completo. Pues te doy la razón, pero pues cuéntanos este pedacito de información. Así, pequeño. Pequeño. Béisbol estatal, ¿te parece? Numeritos, porque los Dorados andan con todo en el bateo, les falta picheo, pero bueno. En cuanto a los Bombarderos, están excelente. Adelante, Ron, adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto. Como siempre, bienvenidos a la información deportiva aquí a través, ahora, del noticiero de primera edición. Efectivamente, béisbol estatal, no le cuento más. Vamos a entrar de lleno en materia. Oiga, después de 3 jornadas del béisbol estatal, los Soles de Ojinaga y Venados de Madera lucen en numeritos individuales desde la lomita, mientras que con el Madero, los Dorados de Chihuahua colocan a sus Bombarderos a la cabeza de las estadísticas. El líder en porcentaje de carreras limpias aceptadas es César González de Ojinaga con 0.96 cada vez que se para en el montículo, seguido de Rafa Servín de los actuales Monarcas Manzaneros con el mismo número. Saúl Vázquez de los Mazorqueros es el tercer mejor en este departamento con 1.50, seguido de Mario Macías de los Subcampeones Algodoneros con 1.69 y cerrando el top 5, Obed Esqueda de los Faraones con porcentaje de 1.89 de carreras limpias. El líder en ponches propinados es Samuel Zazueta de los Venados de Madera, quien poco a poco se va alejando y ya tiene 20 cloroformos. Rafa Servín de Manzaneros tiene 16, al igual que su compañero Pedro Zamora. En el cuarto peldaño viene muy de cerca Luis Fernando Miranda de la tribu fronteriza y con el mismo número de chocolate Servando López de los Rojos de Jiménez antes de los Indios. En cuanto al mejor en porcentaje de bateo, el líder hasta el momento es la Tochita Morales de los Dorados con .643 cada vez que va a la caja. La Changuita García de Algodoneros tiene el segundo mejor promedio con .595, seguido de Ariel Leiva de los Venados con .514. La Bomba Alejandro Pineda de Chihuahua está en el cuarto escalón con .457 y Daniel Guevara de los Soles de Ojinaga completa el top 5 con promedio de .450. Oiga, en carreras impulsadas, la Bomba se aleja significativamente en el primer lugar con 22 producidas en 9 duelos. Le sigue Yair Gurrola de los Indios con 16. Octavio Armendáriz, la Changuita García y el Pingüi Gallardo son el 3, 4 y 5 en este departamento con 12 carreras empujadas. Y bueno, la lista de los bateadores de alto rango la encabeza también Alejandro Pineda, quien registra 8 vuelas cercas en 9 choques. Yair Gurrola lo sigue de cerca con 5 cuadrangulares. Octavio Armendáriz tiene 4, al igual que Daniel Yepes de los Faraones y Rafael Almazán de Mazorqueros. Entran en el top 5 también con 3 vuelas cercas en lo que va de el estatal. Hay que recordar que, bueno, esto después de 3 jornadas. Y para el siguiente fin de semana, bueno, pues los Dorados de Chihuahua estarán jugando como visitantes ante los Rojos allá en Jiménez. Y posteriormente, o sea, vendrán 2 fines de semana consecutivos donde el equipo de la capital jugará fuera en Jiménez este fin. Y para el próximo, allá en el Luis Cobos Huerta, la Casa de los Faraones en Nuevo Casas Grandes. Esta noche, ya lo sabe, tenemos doble cita en ABC Deportes. Al terminar el noticiero estelar de ABC Noticias, hablaremos de bastantes cosas. Sigue la Olimpiada Nacional y es que comenzó el deporte blanco, el tenis, también el voleibol de sala, bueno, pues ya concluyó, le dio 2 preseas de bronce a la entidad. Y por otra parte, también en rueda de prensa hoy al mediodía, bueno, pues ya se hizo oficial o se presentó lo que va a ser el encuentro de Santos Laguna de la Liga MX Femenil en contra de un combinado muy interesante que se hace a nivel estatal de la Liga Scotiabank, o sea, las jovencitas que son pues se puede decir candidatas a entrar al profesionalismo. Esto será el sábado a las 6 de la tarde en el campo de Sacramento o el campo de Wildcats, por así llamarlo, de Juan Fútbol Americano. Bueno, ahí en el césped sintético va a ser ese choque. Santos de la Liga MX ante el combinado chihuahuense. Esto ya se había hecho, habían enfrentado a Rayadas de Monterrey y de ahí se escaparon muchas al profesionalismo. Ahorita, hoy por hoy, 17 chihuahuenses están en la Liga MX femenil. Así las cosas, ya lo saben, ABC Deportes, de eso y más esta noche.
Provecho si es que está en la hora de la comida, sino que tenga una excelente tarde, compañeros. También para ustedes una excelente tarde. Los Dorados de Chihuahua con todo, ¿eh? ¿No han ido a los juegos? Bueno, tú no, Saúl. No, 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 tampoco. Si te gustan los deportes, no has ido todavía. Sí, bueno, ya lo saben. Si quieren ir a ver las Doradas, van a ver mucho bateo. Les va a faltar picheo, que es lo que se necesita para los campeonatos. No me quiero adelantar, pero si no tienes picheo, muy complicado ganar el campeonato en todos lados, pero más en la Liga Estatal de Béisbol. Eso aunado a que los encuentros se están retrasando. Algo está pasando ahí en el Monumental. Ya van dos encuentros que no hay luz. Le echan la culpa a las ferias de Santa Rita. Dicen que se bajan las pastillas y no sé qué, pero bueno. Ya platicamos nosotros con los técnicos electricistas y nos dijeron, no, pues eso es una pantomima. Entonces, hay que ver qué es lo que sucede ahí con los Doraditos de Chihuahua. Digo, hay mucho talento, pero en cuestión de organización, algo está sucediendo. Pues muchas gracias por platicarnos hasta. Gracias. Que tengas un excelente día. Igualmente. Buenas tardes. Vamos a pasar ahora a información. Hechos que se han registrado en las últimas horas aquí en nuestro estado. Comienzo dándole a conocer que un hombre falleció y dos más resultaron lesionados en una volcadura en la localidad de Gonogochi, municipio de Bocoina. La autoridad informó que la persona sin vida era Saúl, de 21 años de edad, quien era acompañado por dos familiares más, de 26 y 24 años, quienes resultaron con varias lesiones de gravedad. El conducto de un automóvil del gobierno del estado se accidentó a la altura del kilómetro 25 de la carretera que conduce a Ciudad Juárez. Las razones del accidente aún no se han especificado, pues el chofer, que resultó ileso, solo pudo determinar que perdió el control del volante y volcó. En la vialidad Sacramento, dos vehículos chocaron. Se trata de un automóvil y una camioneta que no alcanzó a frenar y se impactaron. No se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Una persona sin vida fue localizada en las calles Tomar Valles, en Vistas del Pedregal. Se informó que estaba envuelto en una cobija. A muy pocos metros de la avenida Cantera, los vecinos de la zona denunciaron que un hombre sin signos vitales pues había sido dejado en la zona, sin determinar si tenía huellas de violencia o por algún tipo de arma. En Ciudad Juárez, una persona fue privada de la vida en la colonia Riberas del Bravo. Se informó que era un hombre de 25 años de edad aproximadamente y murió a causa de heridas de arma de fuego. En un terreno baldío en Juárez, cercano a la empresa Electrolux, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre quien falleció a causa de heridas de bala. Según testigos, la víctima viajaba por la zona en su bicicleta cuando fue atacado. Un joven fue asesinado en la colonia Solidaridad, en Ciudad Juárez. Según el reporte, la víctima tenía cerca de 25 años de edad y fue atacado con arma de fuego. Hasta el momento se desconoce su identidad y también el modo en el que fue asesinado. A la colonia Granjas llegaron autoridades policíacas para atender a una persona que intentó quitarse la vida con arma blanca. La autoridad dio a conocer que el joven presentaba heridas por arma punzocortantes en la zona del pecho, por lo que fue necesario su traslado a un hospital. En el seccional de Álvaro Obregón, en la comunidad del Venado, una mujer identificada como Manuela, de 61 años de edad, se quitó la vida. Se informó que se suspendió al interior de su domicilio y, aunque fue atendida, pues ya no contaba con signos vitales. Sus familiares dijeron desconocer por qué tomó esa decisión. En Juárez, una joven de 18 años fue atendida por agentes de tránsito luego de que intentara quitarse la vida, valiéndose de un cinturón para colgarse del barandal en su vivienda. El hecho se dio en la madrugada y durante los rondines de la autoridad se pudo captar la presencia de la joven, a quien se le dio primeros auxilios y una atención inmediata. Un hombre con arma blanca atacó a una mujer mayor para despojarla de 6,000 pesos en efectivo, esto al oriente de Ciudad Delicias. La mujer se encontraba esperando el transporte público cuando fue interceptada por este hombre, que la lesionó cerca del cuello para posteriormente llevarse el efectivo. Agentes de tránsito auxiliaron a un hombre que sufrió un paro cardíaco mientras conducía su vehículo en el Puente Libre en Juárez. Fueron otros dos automovilistas quienes alertaron al agente de tránsito sobre la emergencia médica y brindaron auxilio en primera instancia.
pues ahí están algunos de estos hechos y aunado pues a más información, pues nada agradable que debemos presentarle este día. Tras encontrar en mal estado a su hija de 5 años de edad, una madre Rarámuri acudió al hospital en Camargo, donde le informaron que pues lamentablemente su hija había sido abusada sexualmente. Este hecho pues ya es investigado por la Fiscalía General del Estado en su distrito Zona Centro y Sur. Una menor de 5 años de la etnia tarahumara fue llevada al Hospital Regional de Ciudad Camargo luego de que su madre detectara un comportamiento extraño en la niña, donde tras una revisión se estableció que había sufrido un delito de índole sexual, por lo que se dio aviso a la Fiscalía de Distrito Zona Centro Sur. El reporte preliminar establece que a su llegada al centro hospitalario, la menor fue atendida por personal médico, quienes precisaron que la niña presentaba huellas y síntomas que presumían un ataque sexual. Luego de que el personal del hospital diera aviso a las autoridades correspondientes, la niña fue revisada por médicos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro Sur, quienes presuntamente establecieron que la menor no había sido violada, pero sí abusada sexualmente. Agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Centro Sur llevan a cabo las investigaciones correspondientes para precisar el hecho y detener al o a la responsable, y en su caso de tratarse de una persona de origen indígena, sería sometida a un proceso ordinario por tratarse de la comisión de un delito universal. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. Lamentablemente esta situación pues muy delicada y lamentable, pero bueno, en otra información, el delito de narcomenudeo es el más cometido por menores de edad en el estado de Chihuahua, siendo el municipio de Juárez con más detenciones. Por la Comisión de Delitos de Alto Impacto, han sido detenidos en el estado de Chihuahua cerca de 3.000 menores en un periodo de 2 años y medio, trascendieron medios de comunicación con información de la Fiscalía General del Estado. El delito que más cometen los menores de edad es el narcomenudeo, con 2.021 aprehensiones, seguido de las lesiones, asaltos, robo a vivienda, homicidio con 22 casos, robo de vehículo, violación y extorsión. Las edades de los menores que pueden ser imputables oscilan entre los 12 y 17 años, siendo los de 16 años con mayor incidencia, con 1.236 casos, en tanto que del total de casos, solo 167 corresponden a mujeres aprehendidas. Los municipios con más incidencia son Juárez con 2.400 casos, Chihuahua con 301, seguido de Delicias, Parral, Cuauhtémoc, Camargo y otros. Destaca que el número de menores que han sido consignados ante las autoridades es menor cada año, con 1.345 en 2017 y 1.028 en 2018, cifras las cuales continúan a la baja durante este año. Informó ABC Noticias. Y sobre todo, pues programas, por ejemplo, por mencionar alguno de ellos, como el que, pues, o estas convocatorias como la que tiene FICOSEP, pues busca erradicar este tipo de situaciones que, pues bueno, mucho de este tema se da a jóvenes que por diversas causales, pues vaya, a final de cuentas ingresan en el crimen organizado, comienzan a tener cierto tipo de prácticas que los lleva a formar parte de grupos delincuenciales donde pues son utilizados como sicarios que a final de cuentas pues tienen esta encomienda de pues el ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales. Lamentablemente, pues bueno, las edades van disminuyendo, ya se ve detenciones de jóvenes de 15, de 17 años en temas de narcomenudeo, en temas relacionados al narcotráfico propiamente, con actividades pues ilícitas como esta que le digo, que pues su función exclusivamente es pues asesinar a cierto número de personas. Entonces, pues bueno, esperemos que se puedan implementar y seguir generando un mayor número de programas para evitar que estos jóvenes, pues a raíz de problemas familiares, a raíz de problemas sociales y económicos, lleguen o formen parte de estos grupos del crimen organizado. Estas mismas instituciones que pues tratan de prevenir y de evitar este tipo de actos, como lo viene siendo la FICOSEC, ahora con esta convocatoria de prevención de violencia, y desde luego pues evitar que los grupos criminales pues capten a estos jóvenes que quizá pues cuentan con esos factores, ¿no? De, como comentamos, pues ciertas áreas disfuncionales en la familia, ciertas problemáticas económicas, académicas, educativas. Y es por eso que algunas de las soluciones o propuestas, ¿verdad?, que han funcionado y que algunos especialistas dicen que funcionan, pues son las actividades recreativas. Uh-huh. El simple hecho de que una persona participe en alguna actividad deportiva, en alguna actividad cultural, alguna actividad artística, académica, educativa,
pues viene a influir de una u otra manera para que no sea captado en su momento dado por grupos del crimen organizado, porque así canalizas la energía a una actividad, explotas el talento de la persona y esto viene a aportar a que más adelante pues se dedique a esa área, y si es un gran deportista, pues que se dedique al deporte y así ya no es captado por estos grupos delincuenciales. Entonces, si usted tiene hijos en casa, tiene familiares chicos, desde pequeños, edúquelos a que pues puedan tener actividades de recreación positivas y educativas, académicas, culturales, artísticas, y sin lugar a duda, pues eso va a venir a marcar un factor muy importante para el desarrollo personal importante del ser humano. Uh-huh. Y este control parental también en redes sociales, también en televisión, a través de las series, pues vaya, que salen en diversos medios, que nos platicaba justamente pues el encargado del programa DARE, que pues bueno, al platicar con los niños de kinder, de preescolar, sí, cierto, ¿qué quiere ser de grande? Pues escuchaban cuestiones como sicario, como integrante del crimen organizado, vaya, situaciones sí, que estos niños pudiéramos evitar, pues a lo mejor irlos encauzando otro tipo de circunstancias. Entonces, pues bueno, definitivamente el trabajo mayor está en el hogar, no podemos dejarle toda la educación sí, a la escuela, pero pues bueno, mucho se puede hacer desde que son pequeños para evitar que pues crezcan de esta forma. Y qué bueno que lo comentas, porque muchos especialistas, terapeutas, dicen que somos lo que vemos, lo que observamos. Si el niño ve pues este tipo de imágenes desnutridas, ¿verdad?, en algunas plataformas de televisión, de internet, de películas, pues sin lugar a duda lo que estará viendo es lo que se estará convirtiendo o sin lugar puede influir, ¿verdad?, lo que observa. Para que tenga cuidado y tenga mucha atención y tenga mucha comunicación, pues de qué es lo que buscan los niños en las redes, en los medios, qué es lo que ven, ¿verdad?, y qué es lo que hacen, y también con quiénes se involucran y con quiénes se juntan, porque todo esto pues viene a hacer que influya, ¿verdad?, en su desarrollo y en lo que hace el niño, y pues mejor corregir al niño desde pequeño y encauzarlo bien en cada una de las materias que le hemos dicho, en esa atención, en esa comunicación, en esas actividades recreativas, y así para que cuando sea grande, pues evitar sancionar al hombre, ¿verdad? Sancionar al hombre, como pues esta información que le vamos a presentar a continuación. La Fiscalía de Distrito Zona Norte pues logró una condena de 66 años y 8 meses en contra del exmilitar y líder criminal Óscar Ernesto Ayala González por el homicidio de 3 personas y también lesiones a una más en hechos ocurridos en el año 2017. El proceso penal estableció que el exmilitar y líder criminal Óscar Ernesto Ayala González, alias El Carín, ingresó el 22 de septiembre del 2017 al negocio denominado Barrio Shock para accionar un arma de fuego en contra de los presentes, comunicó la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Como resultado del ataque, murieron Eric Alberto Hernández Tamayo, Pedro Miguel Ramírez Varela y Eduardo Alexis Castillo Hernández, además de que una persona del sexo masculino sobrevivió al atentado. El hecho se registró en el cruce de las calles Mesa Central y Evangelina López en la colonia Friacalo en Ciudad Juárez. Luego de que la representación social aportara las pruebas necesarias, un juez le impuso a Óscar Ernesto Ayala González una condena de casi 67 años de cárcel y el pago de 1.215.000 pesos para la reparación del daño. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. Pues ahí está esta información también, que pues son las causas, motivos que se plantean por los organismos internacionales para que ahora los cuerpos militares pues eviten, ¿verdad?, en su momento dado, evitar estas acciones, estas consecuencias que pues la ley del uso de la fuerza y el control militar deben de estar pues bien establecidos, bien capacitados en materia de derechos humanos para que pues eviten hacer esto los cuerpos militares ahora de la Guardia Nacional. Pero bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando la información. Todos queremos bien, queremos que le vaya bien a México y en estas decisiones que está tomando el gobierno federal, sin lugar a duda, pues esperemos que sea lo mejor y que estén bien planteadas y que se hagan bien. Pero hay más información, deje platicar con usted y con su familia. Quédese con nosotros, lo invitamos a que nos comparta cada uno de sus mensajes. Recuerde que en cuestión de minutos estará acompañándonos personal de la Secretaría de Bienestar para que nos platique pues todo lo que está pasando con los programas sociales, las becas, los apoyos, dónde se van a entregar, por qué no se han entregado. Entonces, compártanos cada uno de sus mensajes. Ya regresamos, vamos a una pausa.
Amigos de Canal 28, estamos de regreso en la información de mediodía. Gracias por seguir y continuar en la información veraz y oportuna. Vamos a seguir con esta información, recordándole que a las 2:30 nos acompañarán de la Secretaría de Bienestar para que nos comparta cada uno de sus mensajes que tienen que ver con los apoyos y los programas sociales, porque muchas dudas se han generado al respecto. Efectivamente, muchas dudas existen. Recuerde, a lo mejor no sale su pregunta como tal, porque seguramente muchas de ellas irán en el mismo sentido. Por lo tanto, pues lo invitamos a que nos sintonice y siga con nosotros para que esté muy pendiente de las respuestas que dan pues a cada uno de los cuestionamientos. Como le digo, tal vez no vaya a salir su pregunta de forma pues íntegra, pero sí relacionada al cuestionamiento que usted tenga. Entonces, pues sí, lo invitamos a que siga con nosotros y que nos siga enviando sus preguntas relacionadas a estos apoyos que ofrece el gobierno federal. Sobre todo, pues hay más dudas ahorita en el de adulto mayor por la cuestión de los pagos, las fechas, personas que pues fueron a entregarle su tarjeta y no los encontraron en su casa. Envíenos todos este tipo de cuestionamientos. Usted compárdanos su mensaje, aquí lo pasamos. Por motivos personales, la presidenta municipal Maru Campos se ausentará 10 días de su cargo. Como encargado de despacho fue elegido el regidor Javier Sánchez para atender las labores de la alcaldía. Por segunda vez, la presidenta municipal Maru Campos pidió licencia al Cabildo de Chihuahua. Aunque la primera ocasión fue para contender por la reelección de la alcaldía, ahora se desprende de sus funciones por motivos personales, según dio a conocer. Al ausentarse más de 5 días del cargo, debe pedir que su lugar sea atendido por algún miembro del ayuntamiento, en tanto se mantiene fuera de funciones. En esta ocasión fue elegido el regidor Javier Sánchez como encargado de despacho en el periodo que comprende del 6 al 17 de junio. La presidenta municipal refirió que pasará el tiempo con su familia en Estados Unidos a fin de estar un periodo vacacional con ellos, luego de 3 años al frente del ayuntamiento. El regidor Javier Sánchez será el encargado de atender los asuntos relacionados a la presidencia municipal durante 10 días a partir de este 6 de junio. Para Canal 28 informó Katherine Gallegos. Mire, el gobernador del estado estuvo tratando pues diversos temas en una entrevista que se le realizó. En el primero de ellos, con el periodista Carlos Loret de Mola, anunció que está por concluir una nueva investigación en donde demostraría un desvío de 100 millones de pesos que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, hizo para un banco. Además, detalló que tiene información de que César Duarte se mueve en Texas y también Nuevo México, en donde tiene pues algunos ranchos, y que sigue vigente su trámite migratorio. A ver, había dos casos centrales sobre los cuales usted hizo campaña y después hizo gobierno. Hablaba de una operación para limpiar a Chihuahua de la corrupción. Uno, el exgobernador César Duarte. Otro, Alejandro Gutiérrez, el que era número 3 fundamentalmente. O dos. O dos, número 2 del PRI. Resulta que de César Duarte nada. De Alejandro Gutiérrez ya le dieron una fianza de 1,5 millones de pesos cuando usted lo acusaba de desvíos millonarios. ¿Ya perdieron ustedes estas dos cosas sobre las que hicieron campaña? Esperemos que no. El caso de Duarte se explica por la protección que recibió del gobierno anterior. Hicieron todo para dilatar, para obstaculizar, para boicotear las solicitudes de extradición. De hecho, no terminaron de presentar todas las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de Chihuahua consiguió en 18 investigaciones que acreditan desvíos del exgobernador del estado. De hecho, solamente hay solicitadas 14. Debo decir que esa protección que mereció César Duarte durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se le acabó. Así lo puedo percibir, incluso constatar, de una nueva sinergia que estamos teniendo la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, no solamente en retomar la estrategia de la extradición con base en los anteriores casos, sino está a punto de concluir quizá la investigación más relevante o una de las más relevantes, en donde, por cierto, está incorporado el tema del desvío millonario que el exgobernador hizo en beneficio personal y del cual tomó dinero público para constituir el Banco Unión Progreso de Chihuahua. Ese caso del que la PGR decretó un archivo durante el encargo de Elías Beltrán en la Procuraduría General de la República. O sea, lo mandó al archivo. Lo archivó, se presentó una demanda de amparo que fue concedida y por lo tanto el caso subsiste ahora en la FGR,
en la Fiscalía General de la República. Una nueva sinergia con el gobierno federal en este tema nos permitirá pronto tener a César Duarte ante los tribunales de Chihuahua para rendir ante la justicia cuentas de los desvíos multimillonarios que provocó. ¿En dónde está el exgobernador, sabe usted? Tenemos información informal de personas que lo ven y que nos reportan cotidianamente sus movimientos. La gente es muy colaborativa, nos ubican fotografías, etcétera, y deambula entre Nuevo México y Texas, porque en ambos estados tiene propiedades, tiene ranchos acreditadas y documentadas por parte de la Fiscalía General del Estado y mostrado el interés nuestro a autoridades norteamericanas sobre esas propiedades. Son más de 10 en Albuquerque, donde permanece de mayor tiempo, tiene un rancho, pero debe estar bajo una vigilancia muy estrecha, muy inmediata de las autoridades norteamericanas, toda vez que él tiene un trámite migratorio que le permite, aún teniendo ficha roja, mantenerse en los Estados Unidos. El caso de César Duarte me parece que lo vamos a poder concretar en esta nueva administración. Es una realidad el avance que estamos teniendo. Digo, hay una nueva sinergia porque efectivamente en los próximos días culminará esta investigación. Estamos hablando de un desvío de más de 100 millones de pesos de enriquecimiento ilícito. Pues ahí está la información, los desvíos y las investigaciones continúan. Y pues ya lo dijo el gobernador, hay varias carpetas de investigación en su contra, pero pues bueno, vemos que se siguen añadiendo posibles delitos pues a esta lista que pues de también supuestos desvíos que pudo haber llevado a cabo el exgobernador del estado César Duarte, que ya se había mencionado su posible pues estadía en Estados Unidos, sobre todo en la zona del Paso, pero pues bueno, ahora este detalle que brinda el gobernador, que tal parece, pues existe este movimiento del exmandatario entre Nuevo México y Texas, y que aparte pues diga que sigue vigente su trámite migratorio y que pudiera pues estar adquiriendo propiedades. Sabemos que pues hay temas relacionados a otras carpetas de investigación en la que se estaría dando pues la congelación de sus cuentas bancarias para evitar que pues bueno siga realizando este tipo de movimientos, que económicamente se vea pues posiblemente imposibilitado para seguir pues evadiendo la justicia chihuahuense. Oiga, sobre el caso de Alejandro Gutiérrez, dijo que las alertas deben estar encendidas luego de que los ministros encargados de deslindar al exsecretario adjunto del PRI del desvío de 250 millones de pesos del área de Chihuahua aparecieran en la boda de la hija de Juan Collado, abogado de Gutiérrez, donde también estuvo Enrique Peña Nieto. El otro caso emblemático es el de Alejandro Gutiérrez. ¿Ese cómo va? ¿Se ha destrabado también? ¿Le ve posibilidades de que pueda avanzar para que sea justicia? Este es un caso muy importante y relevante porque todo el mundo lo da como un caso ya perdido. Por supuesto, Alejandro Gutiérrez fue declarado culpable del delito de peculado agravado en el estado de Chihuahua por un tribunal colegiado de 3 jueces que acreditó su participación en el desvío de recursos públicos en lo que se llamó la Operación Zafiro. Esta operación que destinó millones y millones de pesos del estado de Chihuahua y de otras entidades del país, 9 en total, a las campañas del PRI en el 2016. Pero el monto por el cual fue condenado es de 1.7 millones de pesos. Una parte de la comisión que él recibió por el desvío multimillonario de 250 millones de pesos que se federalizó, se atrajo en una colusión de jueces, agentes del Ministerio Público y Defensa de Gutiérrez. Una vez que estaba federalizado, se desistió la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, el encargado del despacho que era Elías Beltrán, se desistieron de la acusación y que sobre... Ahí es cuando usted dijo que lo habían federalizado para protegerlo, ¿no? Así porque también. Esa fue una clara componenda. Fue una prevaricación. ¿Pero luego qué pasó? O sea... Y entonces nosotros presentamos una serie de amparos en distintos juzgados, colegiados, y de repente la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo todos los amparos, los nuestros, los de la defensa de Gutiérrez, están en la ponencia de la ministra Norma Leticia Piña Hernández, y en los próximos tiempos se habrá de discutir 2 amparos fundamentales que pueden reiniciar todo el caso de Alejandro Gutiérrez, y que me parece que van a encontrar también un nuevo viento en la Corte. Este caso ha provocado que nosotros nos amparemos
porque se le negó a Chihuahua el carácter de víctima y también por el sobreseimiento con base en ese desistimiento de la Procuraduría. Nos ha llevado a dar una lucha al interior del Poder Judicial y también contra la extinta PGR. Hemos presentado una denuncia penal en contra de Alberto Elías Beltrán. Hemos presentado también una demanda de carácter administrativo, una denuncia administrativa por omisiones al no ejercer la facultad acusatoria exhaustiva y de investigación. Estamos presentando recursos ahora mismo, haciendo eco del compromiso del nuevo presidente de la Corte, que dice que le ha declarado la guerra a la corrupción, y vamos a tomarle la palabra al ministro Arturo Saldívar, porque estamos también presentando varios recursos de queja de magistrados y jueces federales que han actuado en toda esta protección y componenda. Y en los próximos días presentaremos recursos de recusación a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ministros? Ministros, dos ministros. El primero de ellos es al ministro Eduardo Medina Mora. Toda vez que el ministro Medina Mora es el instructor del amparo, digo, la controversia, ¿verdad?, que presentó Peña Nieto, que nosotros le llamamos un amparo buscador, porque en realidad quiso hacer una extensión de su fuero constitucional. Lo presentó el consejero jurídico de la Presidencia de la República ante la Corte, y Medina Mora aceptó el recurso, lo admitió e incluso declaró una suspensión, no solo para el estado de Chihuahua, para todas las entidades del país, de no investigar, generar ninguna diligencia, citatorio, reunión, declaración en torno de investigaciones de funcionarios federales del caso de los 250 millones de pesos de Alejandro Gutiérrez. Digo, ese es el tamaño del caso de Gutiérrez, nada más para darnos cuenta. Porque no son 250 millones, son más de 3.500 millones de pesos los que se desviaron del gobierno federal. Entonces, un ministro de Medina Mora van a pedir que se recuse. ¿Y el otro? Lo vamos a recusar, ya lo habíamos pedido en una primera instancia, y lo vamos a recusar, y vamos a pedir también la recusación del señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. ¿Por qué? Por esto, porque aquí hay, y si me permiten mostrarlo, aquí hay una fotografía de una reunión escandalosa. Este que es un acto, yo diría, de provocación, no solamente al nuevo gobierno o al presidente de la República, es un acto de provocación al país. Aquí en esta boda, que es la boda de una de las hijas del licenciado Collado, Juan Collado, abogado de Gutiérrez. Este es el abogado de Alejandro Gutiérrez. En esta mesa extraordinaria, pues está ni más ni menos que los ministros de la Corte que van a desahogar los recursos de Enrique Peña Nieto. Bueno, aquí está también, por supuesto, Elías Beltrán, en esta fotografía. Bueno, y Enrique Peña Nieto. Aquí está Enrique Peña Nieto, pues el centro de esa controversia. Está el exministro, el expresidente de la Corte, Luis María Aguilar. Está, por supuesto, Eduardo Medina Mora. Está Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Y esto a nosotros, ¿qué nos dice, qué nos genera? Pues total certidumbre de parcialidad, o por lo menos dudas sobre su imparcialidad. El valor más importante en la... O sea, lo que dice, nomás para marcarlo bien, lo que usted está diciendo es: tres ministros de la Corte van a la boda del abogado de Gutiérrez y tienen que atender el caso de Gutiérrez, por tanto hay un conflicto de interés, por tanto se deben excusar. ¿Ese es el planteamiento? Vamos a pedir que sean recusados de conocer los asuntos. ¿Por qué? Porque Medina Mora tiene el fondo del amparo buscador de Peña Nieto, el fondo de la materia. El ministro Ortiz Mena, Gutiérrez Ortiz Mena, tiene el recurso que hemos presentado de inconformidad, de revisión, sobre la admisión de esa controversia. Otro ministro tiene el otro recurso que hemos presentado sobre la suspensión, pero no estuvo ahí el ministro Lainez, por eso no hemos presentado de él una recusación. Pero la vamos a presentar de estos dos ministros, porque esta es la imagen de la impunidad. Esta foto hay que enmarcarla, por cierto, en una tesis que está muy expresada por estos tiempos, de que hay un pacto. Bueno, si no lo hay, el pacto de impunidad, por lo menos esta foto está diciendo, pues aquí estamos, no nos hacen nada, somos los intocables, háganle como quieran. Pacto de impunidad, Morena PRI. Me parece que esta imagen debe ser recogida con toda seriedad
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que viene, porque se va a resolver todo. Se va a resolver el amparo de Peña Nieto sobre este tema, los amparos de la Fiscalía General del Estado, se va a resolver los amparos de la defensa de Gutiérrez, que puede reiniciar. ¿Está usted optimista entonces, tanto en el caso de Gutiérrez como en el caso de Duarte? Estoy optimista en que efectivamente estamos ante nuevos tiempos, tanto en el gobierno federal como en la Corte. Solamente hay que leer la entrevista de Saldívar antier en el Universal para darnos cuenta de la visión y del compromiso, o del tamaño del compromiso, porque el gran tema de México es este, Carlos. El combate a la corrupción necesita también de un poder judicial independiente, limpio de corrupción, de componendas. Bueno, necesita sobre todo eso, ¿no? A ver, es que el combate a la corrupción terminará siendo una imposibilidad si el Poder Judicial o una parte del Poder Judicial está corrompido. También trató el tema de seguridad, expresó que este evidentemente no se ha dejado de lado. Dijo que pues actualmente es un problema de carácter nacional, el cual ya se está trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno. Gobernador, muchas de las críticas que usted recibe es anden los temas nacionales, anden los temas del PRI, porque trae un relajo en su estado, porque trae la inseguridad desbordada en Chihuahua. Y claro, pues lo que quiere es hablar de las cosas nacionales y no hablar de lo que pasa en Chihuahua. Es que siempre nos oponen ese argumento. Este fue uno de nuestros principales compromisos en Chihuahua, hacer justicia. El tamaño del latrocinio, del saqueo que hicieron del estado de Chihuahua nos ha imposibilitado de muchas cosas para poder ofrecer a los chihuahuenses obras de infraestructura, servicios, mejorar incluso la cobertura de servicios. Pero estamos ¿la seguridad haciendo, también? La seguridad estamos trabajando y estamos enfrentando el problema que, por cierto, hoy por hoy pues no es de Chihuahua, es un problema de carácter nacional. Estamos teniendo un año terrible, pues ahora sí que prácticamente todas las entidades. No nos escudamos en eso, enfrentamos el problema, nos coordinamos, pero es responsabilidad de todos. Los detractores siempre usan ese argumento, ¿no? De que es que el tema de la inseguridad, una cosa no demerita a la otra. Atendemos todos los asuntos, enfrentamos todos los problemas, pero queremos cumplirle a Chihuahua nuestro compromiso fundamental, que es hacer justicia. Y no solamente que Duarte comparezca ante los tribunales para ir a la cárcel, queremos recuperar el dinero robado, queremos recuperar el dinero mal habido, para regresárselo a la gente en obras, en servicio, en becas, en alimentación, en casas. De hecho, hemos formado un fondo general para la reparación del daño al pueblo de Chihuahua. Ya tiene varios millones de pesos. Devolver al pueblo lo robado, como dicen. Así es. Bueno. Y lo vamos a hacer, Carlos. Ahí está esta información tan importante y relevante y detalles que pues dejan mucho de qué hablar, pero hay más información que platicar con usted y con su familia. Recuerde que nos acompañe de la Secretaría de Bienestar para que nos envíe cada uno de sus mensajes en relación a estos programas sociales, a estas becas, pues a estos apoyos que otorga el gobierno federal. Muchas complicaciones nos ha enviado usted, que pues supuestamente está batallando bastante con la entrega, con las fechas, con ciertas dudas que usted tiene. Para eso nos van a acompañar y pues en este momento nos puede hacer llegar cada uno de sus mensajes en relación a todos estos apoyos del gobierno federal. Vamos a una pausa, quédese con nosotros que ya regresamos.
último día, pero todavía no tenemos en sí las fechas exactas. De todos modos, ahorita apenas nos las van a pasar porque como trabajamos con Telecom, ellos son los que dan el dinero en efectivo, ellos manejan sus fechas por la cuestión del efectivo, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la Secretaría de Bienestar, pues realmente hay como mil aspectos ahí del sexual y de los abuelitos. Estamos de regreso a la información del mediodía. Gracias por seguir con nosotros y vamos a comenzar con esta entrevista que le habíamos comentado con anterioridad relacionada a personal de la Secretaría de Bienestar cuando vienen a aclarar todas las dudas que se han generado, ciertos cuestionamientos que usted tiene. Y bueno, vamos a darle lectura pues a todos los mensajes que nos han estado llegando, pero primero que nada pues le damos la bienvenida, se encuentra con nosotros Rodrigo Díaz y bueno, le damos la bienvenida para que nos platique pues toda la información relacionada. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, pues primeramente agradecerles por el espacio, por el tiempo y pues para poder despejar principalmente por las dudas de los chihuahuenses, de aquí, de la gente de la capital, que es lo que nos corresponde a nosotros, el municipio de Chihuahua, de Aquiles Cerdán y de Aldama, que está a cargo del licenciado y delegado regional Marcelino Gómez Brenes. Y pues entendemos, ¿verdad?, que existen muchas interrogantes que para eso estamos el día de hoy, para despejarlas y quedamos a sus órdenes. Vamos iniciando porque son pues algunas las que usted nos estaba compartiendo. Sin lugar a duda, pues algunas se van a quedar en una sola pregunta porque pues tienen relación. Nos dicen, buenas tardes, solo para preguntarle al representante del gobierno que cuándo van a dar las pensiones para adultos mayores y para discapacitados, cuándo es la fecha en específico. Pues ya he ido varias veces y la última vez me dijeron que por agosto solo me tomarán los datos y se llenarán las firmas. Nos está pues preguntando eso, ¿no? Bueno, comentarles aquí a todas las personas que el Censo del Bienestar se empezó a hacer desde el año pasado, el mes de septiembre. Dimos arranque a este Censo del Bienestar para recoger todas las necesidades del pueblo de Chihuahua. Y decirles que este censo pues ayudó a tener un panorama mucho más extenso. Y para responder a la pregunta de manera más concreta, el programa, las personas que se encontraban en el padrón de CESOL, Secretaría de Desarrollo Social, lo que estaba anteriormente con el expresidente Peña Nieto, se les respetó su pensión porque nosotros empezamos de 65 y más, de 68 y más, perdón. Los que estaban dentro de 65 a 67 no se les excluyó de nuestro programa. Al contrario, se duplicó la cantidad del monto de la pensión, que eran 1,160 anteriormente. Ahora son 2,550 pesos de manera bimestral, que se han estado pagando estas personas ya. Y para los nuevos beneficiarios se les hizo la entrega de una tarjeta de bienestar de Banco Azteca. Comentarles que aquellos que no les ha llegado, que esperen, que tengan un poco de paciencia. Estamos haciendo entrega de todas estas tarjetas de bienestar, domicilio, casa por casa. Y en la cuestión de la pensión por discapacidad, mencionarles porque sí hay muchas dudas. Y hay desinformación sobre todo. No es una pensión universal como en el caso del adulto mayor. Esta pensión únicamente son 1,000,000 de pensiones a nivel nacional, dándole prioridad a las niñas y a los niños y personas de 0 a 29 años.
a los 68, de 0 a 68 también, pero que vengan de pueblos originarios o pueblos indígenas. Entonces muchas personas se acercan a la Secretaría de Bienestar comentándonos que dónde está su pensión de discapacidad, por qué a unos sí les ha llegado o por qué a otros no, porque a mí se me excluye. No es que se le esté excluyendo, sino que se le está dando prioridad primero a estas personas y contemplando que es 1 millón de pensiones únicamente. ¿Cuántas personas en el estado recibieron este apoyo de la de discapacidad? De discapacidad tenemos alrededor de 10,000 personas ya que han recibido, van a venirse de manera más paulatina y como lo comento, pues hay que dispersar 1 millón de pensiones en todo el país, entonces esa es la meta y el objetivo. Nos preguntan, ¿qué pasó con la beca de los estudiantes universitarios? Mi hijo se inscribió en diciembre y aún no le han informado nada. También con los estudiantes de universidad, de escuela superior, son 300,000 becas a nivel nacional. Estas se llaman Jóvenes Escribiendo el Futuro. Otro de los programas también que es muy importante, que había en tiempos electorales, que era un apoyo para los ninis, que cómo les iban a dar un sueldo por no hacer nada, pues no es así. De ahí se desprende esta beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro y Jóvenes Construyendo el Futuro, que posteriormente podemos platicar un poco más de ella. Pero son 300,000 becas a nivel nacional y vamos a estar disparciéndolas aquí. Ya empezamos por las normales superiores del estado. Algunas becas ya se entregaron a la Universidad Autónoma de Chihuahua y esperaba que se les envíe un correo, porque al momento del censo se pidió un correo electrónico o un teléfono celular y ahí nosotros nos estaremos comunicando con cada uno de ellos. Aún siguen sin entregar becas a alumnos del Bachilleres 1. ¿Qué sucede? Es el plantel 1. ¿Por qué no han repartido estas becas? Y también para los de la UASH. Bueno, aquí con lo de la UASH ya creo que quedó un poco despejada ahí la duda. Con lo de los bachilleres es un tema delicado y lo voy a comentar, ¿verdad? Porque es mi libertad de expresión. Tuvimos un vínculo ahí con Tere Ortuño. La señora al principio sí quiso colaborar con nosotros porque es un trabajo de colaboración mutua entre gobierno del estado y gobierno federal, y realizamos el censo del bienestar con los estudiantes de media superior, que se llaman becas Benito Juárez, es el nombre específico, son 1,600 pesos como al apoyo de esta beca de manera bimensual. Lo hicimos así, censamos a estos jóvenes de los bachilleres, pero nos vimos con problemáticas de que muchos de ellos les están pidiendo un promedio. Nosotros no pedimos ni tenemos ninguna condición para esa beca, no importa el promedio con el que el joven cuente, únicamente que esté estudiando en una institución pública, y estaban condicionándolo también con ciertos alumnos si lo van a recibir, ciertos no. Nos percatamos de ese problema, acudimos, y pues la colaboración no fue la mejor, ¿verdad? Entonces estamos volviendo a ir a los bachilleres, volviendo a censar a estos jóvenes con las becas construyendo, becas Benito Juárez, perdón, y esa es la tarea que por la cual muchos de estos estudiantes aún no han estado recibiendo su beca. Muy bien. Volvió a iniciar. Sí. También nos preguntan, esto va englobado en varias de las cuestionamientos que usted nos hace, nos dicen que llegaron a sus viviendas para dejarles las tarjetas, pero no los encontraron, nadie más pudo recibir estas tarjetas. En lo particular, estos adultos mayores nos dicen, bueno, yo tengo que ir al doctor, perdón, ¿dónde pueden recoger mi tarjeta si ya vinieron y pues no me la pudieron entregar? Bueno, las reglas de operación se marcan que las tarjetas se tienen que entregar en el domicilio y directamente al beneficiario. Entonces, en caso de no encontrar a la persona, nosotros estamos dejando una notificación. Dentro de la notificación, marcamos de manera muy puntual el nombre del servidor público que fue a visitarla y el teléfono celular. Para en caso de que, obviamente, pues no siempre las personas se encuentran en casa, vamos nosotros, los visitamos, no los encontramos, dejamos la notificación y ellos se comunican con nosotros y ya nosotros podemos agendar de una manera mucho más fácil una cita al modo que a ellos se les acomode mejor. Ese es el mecanismo que estamos implementando. También nos dicen, por favor, si pudieran platicarnos, pues, ¿qué pasó con las ayudas de Prospera? Que también, pues, nos las quitaron. Esto lo envía la señora Orduño. Bueno, con Prospera, pasó Prospera a manejar directamente las becas Benito Juárez, que son las de media superior, y también van a entrar las becas de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Muchos, el programa de Prospera, como el que está preguntando la señora, sí están siguiendo, reciben ellos una ayuda de 1,600 pesos bimensuales. Muchas madres que tienen hijos entre el kinder, la primaria o la secundaria, que no entran en becas Benito Juárez, están viendo beneficiadas con este programa. Las que ya estaban en el padrón anterior, lo que era ya Prospera con el régimen del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahora con nosotros
estamos esperando las indicaciones de oficinas centrales de Bienestar y de Próspera para ver si se va a acrecentar el padrón para estas personas. Lo que comentó el presidente de la República en una de las mañaneras es que sí va a existir un apoyo para aquellas personas de 0 a 15 años y pues ahí podemos ya satisfacer las necesidades de niños de kinder, de primaria y de secundaria. Eso es lo que... Ahorita comentabas una información relacionada a los apoyos de adultos mayores de 65 a 67 años. Ustedes dejaron de... Perdón, siguieron dando este apoyo, pero solo mencionaste ese segmento, 65 a 67 años. Las demás personas arriba de 68 que ya tenían su apoyo, ¿tendrían que haber acudido a pues dar otra vez los datos nuevamente? En ese entendido habíamos quedado que tenían que registrarse otra vez, por así decirlo, ¿no? Sí, acudieron a realizar el censo del bienestar porque esto es una instrucción de la Presidencia de la República, independientemente si caían en un programa social o no. Entonces, estas personas que son mayores de 68 años, que se encontraban en CEDESOL ya con años, uh-huh, a estas personas no se les entregó una tarjeta nueva tampoco, porque ya contaban con una. Entonces, obviamente, la pensión de nosotros se la depositamos en las tarjetas que tenían anteriormente. Las tarjetas de bienestar son las que se les está dando a los señores, a los adultos mayores, que son de nuevo ingreso, que no estaban en CEDESOL. Entonces no se les quitó a las personas, no, que a ninguna. A ninguna. Ni, okay, a los que tienen 65 a 67 que ya estaban en CEDESOL. Muy bien. Ellos tampoco. Se hizo una colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, encabezada por el licenciado Víctor Quintana, y para que esas personas que no estaban en CEDESOL, de 65 a 67, no se les desplazara. Claro. Y el Gobierno del Estado está colaborando con Gobierno Federal para poder ayudar a estas personas. Okay. También nos dice, ¿qué va a pasar con los que cobran por giro? Los que cobran por giro, bueno, ahorita los métodos de pago van a estar trabajando de la misma forma. De hecho, el próximo pago por giros y por hologramas ya viene en camino. Le comentaba aquí al compañero que viene el pago, pero aún no tenemos fechas específicas de cuando vaya a ser aquí en el municipio de Chihuahua. Obviamente nosotros vamos a hacer un comunicado, vamos a solicitar la ayuda de los medios de comunicación, de la prensa, para darle a conocer a todos los chihuahuenses cómo es que se va a implementar este método. A ellos se les va a bancarizar, pero por el momento se les va a estar pagando en efectivo con ayuda de Telecom. Y por el momento no se ha definido algún lugar en concreto para poder... Por el momento no hay un lugar en concreto para aquí en el municipio de Chihuahua. Bueno. Y hay algunos salones ejidales en el municipio de Aldama, en la presidencia va a ser en Aquiles Cerdán, que son los municipios que corresponden a la región número uno, como lo comentaba, que está a cargo del licenciado Marcelino Gómez Brenes. Pero para el municipio de Chihuahua, yo creo en el día de hoy, máximo mañana ya tendremos el lugar donde se va a efectuar el pago. Muy bien. Nos dicen algunos adultos mayores que han intentado comunicarse a las oficinas de la Secretaría, porque pues... por ser adultos mayores no pueden trasladarse y esas cuestiones, pero que no han recibido respuesta, que no les contestan. ¿Cuál pudiera ser otro método para comunicación? Bueno, le digo, están los teléfonos de la oficina. ¿Por qué no se contestan en alguna de estas ocasiones? Son pocos teléfonos, imagínense, son muchos, uh-huh, beneficiarios. Le podría decir, por ejemplo, cuando estaba el parón antiguo, eso se hablaba cerca de poco más de 20,000 adultos mayores. Ahora, con el apoyo de Bienestar, que ya no se está dejando fuera a los pensionados por algún régimen federal, ya sea IMSS o ISSSTE, pues el padrón se acrecentó a más de 60,000 adultos mayores, solamente en el municipio aquí de Chihuahua. Entonces, por eso que les pido una disculpa de antemano. No es que no queramos contestar nosotros los teléfonos de la Secretaría de Bienestar, pero pues son muchas las llamadas. Entonces, en caso de que no contesten, pues estar tanto en medios de comunicación o nosotros que nos... pasen un mensajito, mi teléfono, si lo gustan apuntar, es 614-250-2076, esas son todas las órdenes, 24-7, y que me manden un mensaje, y si tienen alguna duda o alguna pregunta y no pueden acudir por temas físicos o cualquier otra cuestión, yo estoy para servirles siempre. Excelente, Rodrigo. Nos dicen, soy adulto mayor y ya cuento desde hace tiempo con la tarjeta para el bienestar, pero no he podido cobrar desde que me llegó hace 4 meses. Pues no me dan informes de cómo hacer uso de ella y los que me dieron pues no contestan ninguna hora, como habíamos, uh-huh, comentado. Pero bueno, si puedes responder esta pregunta. Sí, no, en la cuestión 4 meses pues no puede ser porque las tarjetas se empezaron a entregar a finales de marzo. Las primeras tarjetas y nos han llegado por tandas a los que se les han entregado, oficinas centrales tienen que hacer directamente el depósito, porque como mencionó el presidente, ya se van a dejar las intermediaciones. Entonces son apoyos directos. Muchos de los adultos mayores que han tenido la tarjeta, que tienen la tarjeta de bienestar, a las 2 semanas de haberse les dado, ya se activó y ya están recibiendo su pensión. En el caso del señor o la señora, se me hace raro, pero lo atendemos su caso de manera específica. Si gusta dejarnos sus datos y lo checamos sin ningún problema.
Nos preguntan cómo puedo obtener el apoyo de bienestar, ya que posteriormente me presenté en Prospera y no me dieron ninguna respuesta. Mi nombre es Lizeth Reyes. Bueno, Lizeth, te podría decir que estamos nosotros frente al Parque Lerdo, en la Delegación de Bienestar, que es Calle Ocampo y Bolívar, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Si gustas ir a preguntar cuál es el programa que a ti te interesa y también si cumples con los requisitos que se requiere, ¿verdad?, para que sea beneficiario de alguno de los programas de bienestar, estamos allá a las órdenes. ¿Puedes repetir nuevamente la dirección para aquellas personas que no se alcanzaron a ubicar? Sí, claro, es Calle Ocampo y Bolívar, frente al Parque Lerdo, ahí estamos para servirles, de un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. A mis padres les estaban pagando con efectivo y ahora les dijeron que les iba a llegar una tarjeta bancaria a la casa. ¿Así va a ser? Pues sí, así va a ser. Ellos tienen 96 y 91 años y no podemos ya casi andarlos moviendo. Sí, lo que estamos buscando es que todas aquellas personas que cobran en efectivo, que ese pago se venía dando desde el régimen anterior, pues ahora ya contamos pues con avances, contamos con mucho más facilidades de poder ir nosotros a un cajero y evitar pues hacer, que no es mucho la espera, es de alrededor de 25 a 30 minutos cuando se les pague en efectivo, pero podemos evitarnos esa vuelta y que sea en banco. Este pago sí se tiene que utilizar y va a seguir para aquellas zonas que son serranas donde no hay cajeros o no hay un banco a cual acudir. Pero aquí en el municipio de Chihuahua se está buscando eso y lo estamos haciendo poco a poco, siendo muy perseverantes en bancarizar a todas estas personas. También nos dice, ¿cómo puedo saber si sigo con el apoyo? Tengo desde mayo del año pasado que no lo recibo. ¿Apoyo no especifica? No, únicamente. Asumo que Bienestar nos dice que tiene dos niñas en la escuela. Ah, ok. Me imagino que es un programa de Prospera. Entonces, sí, lo que les digo, el programa sí se va a dar de 0 a 15 años. Ahorita aún no tenemos reglas de operación, únicamente para las personas que ya estaban en el padrón y que han seguido cobrando. Como comenta aquí la señorita, que no recibe el pago desde el mes de mayo. Entonces, por eso que no está dentro del padrón. No está activada, pues se le desactiva. Es por eso que no. Pero que tenga paciencia, un programa eso sí se va a dar. Si ya se recibe con la tarjeta del banco por pensión, ¿se necesita forzosamente la tarjeta de bienestar del Banco Azteca? No, sí, ya la reciben también. Me gustaría recalcar ahí, todas aquellas personas que son pensionadas por un régimen federal, ya sea IMSS, ISSSTE, Pemex, FE, o por la Sedena, el sector militar, van a recibir la pensión de bienestar ahí. Muchos de ellos, a los que no lo están recibiendo, porque muchos han llegado, es que yo soy pensionado del ISSSTE y no me ha llegado mi pensión, se les dio una tarjeta de bienestar. ¿Sí? Entonces, a esta persona, si ya se le está depositando la pensión universal de adulto mayor en su pensión del IMSS o del ISSSTE, ahí la va a estar recibiendo. Pero vamos a comentar esto porque nos dicen, me trajeron la tarjeta cuando andaba fuera de la ciudad y dicen que tienen que entregarse por ellos, no en las oficinas. Es problemático porque pues uno no las puede ver, no las encuentra. Si cuando menos dejaran algún recado o pudieran avisar que van a venir, nos informa eso. Entonces, a este caso en particular, quizá no le notificaron como quizá se debe, ¿no? Notificaron también, que ahorita, después de concluir el programa, podemos ver los datos de la persona, si nos los puede brindar y ver cuál es la situación para hacer la entrega de su tarjeta, sí. Pero bueno, ahí están. Pero pues, a todos, la tarea y la instrucción es dejar una notificación y así se está haciendo. Entonces, dejan la notificación en la vivienda con el nombre de la persona que fue a visitarlo y su contacto para que puedan llamarle, ¿no? Así es, y nombre del servidor público y el contacto, e incluso también visitamos a algunos de los vecinos en caso de que sea complicado poner la notificación o que ya sabes el aire o no la podemos poner de buena forma. Habrá que preguntarle. Vamos con un vecino y le pedimos de favor que nosotros visitamos a esta persona para que no se vaya ahí la información por otro lado. Mi abuela está incapacitada por invalidez y tiene 66 años cumplidos y ya se apuntó en Cedesol a los 65 el año pasado y nunca llegó su apoyo. Ok, esta persona, sí tenemos ese caso. Eso no correspondió a nosotros en su tiempo porque ella se registró en Cedesol, aún nosotros no éramos gobierno y seguramente nunca se le activó a la persona por una u otra circunstancia. Obviamente son muchas los porqués, ¿verdad? Las trabas, tendríamos que verlo de manera ya muy específica, muy puntual. Pero esa es la cuestión, de que por lo mismo que no recibió su apoyo de Cedesol. Esperaba que cumpla los 68 años para que se registre con nosotros. Aquí nos dice un caso, nos dice a mi vecino, le llegó la tarjeta desde hace un mes y quisiéramos saber cuándo pues se le va a depositar. En cualquier momento caen los depósitos, vienen de manera paulatina, son miles y miles de beneficiarios. Y aquí en Chihuahua también, entonces solamente que tenga un poco de paciencia. Si para el próximo mes de julio aún no ha tenido una respuesta por parte de su tarjeta, pues lo esperamos ahí con todo gusto y atendemos su situación de manera particular.
A los alumnos del CECIT que no les llegó la beca, ¿qué tienen que hacer? Sí, se les va a llegar. Esta beca es universal también. Cabe mencionar, sí, todos los estudiantes de media superior que estudien en una institución pública van a ser beneficiarios con las becas Benito Juárez. Entonces, muchos de estos alumnos, como nosotros empezamos a censarlos en vísperas de que llevan de salida, de vacaciones, muchos ya se habían ido, habían viajado a otras ciudades o con los familiares. Entonces, no podemos dejar a ningún alumno fuera que no tenga miedo de que no vaya a recibir la beca o que un alumno sí la recibió y él no, porque todos la van a recibir sin ningún problema. No quedó claro lo de las becas universitarias, ¿a dónde acudir? ¿A quién se le dieron? ¿A quiénes se le dieron? Se publicó unas listas, las publicó la misma Secretaría de Bienestar y como lo comento, la lista, primero se publicaron la lista de la Normal Superior del Estado y se publicaron creo que 169 becas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, también se publicaron las listas, esperaba que la persona si se registró para la beca de universidad le llegue un correo electrónico o le llamen, porque como lo comento, no es universal, son 300,000 becas para todo el país, entonces pues algunos no van a quedar, ¿verdad? Atendiendo primeramente a aquellas personas que más lo necesitan. Okay. Nos preguntan también el apoyo a madres solteras, que tal parece que desde noviembre se dejó de depositar. Uh-huh. Bueno, el apoyo a madres solteras, ahorita no tenemos una regla de operación con ese apoyo, no tenemos información si se va a seguir dando. Como lo comenté anteriormente, el programa que plantea Andrés Manuel de apoyar a niños de 0 a 15 años, pues entraría aquí esta persona. Entonces solamente hay que tener poco de paciencia, ver qué dice la secretaria de Bienestar, pues para echar a andar ya este programa. Yo de 76 años me inscribí y no he recibido absolutamente nada. Nunca he estado en algún beneficio. Sí, nada más esperar a que con esta persona que llegue su tarjeta de bienestar. Le digo, con tener los 68 años de edad cumplidos y que sean ciudadanos mexicanos, son los únicos dos requisitos que se marcan para la pensión universal. Rodrigo, pues son muchísimas preguntas, ¿sí? un sinfín. No podríamos contarlas tampoco las llamadas que llegan. ¿Qué te parece? Hacemos un compromiso, si puedas venir el viernes. Sí, el claro. Viernes... a las 2:30, a la misma hora. Aquí estaremos. O poquito problema. Antes, porque pues mucha gente tiene muchas dudas y tiene muchos pues ciertas aclaraciones que necesita. Entonces, pues yo creo que sería bueno hacer una cita el viernes, porque la gente lo solicita. No, sí, claro, le digo, estamos para servirles. Obviamente existen dudas que tenemos que despejar y si se tienen que venir una, dos o toda la semana aquí vamos a estar con mucho gusto, mucho ánimo y mucha alegría, pues para que los chihuahuenses estén tranquilos. Y que también sepan cuáles son los requisitos, qué personas sí caen en el supuesto, qué personas no, para que no generar nosotros una falsa expectativa, ¿verdad? Que es lo último que nosotros queremos, y pues para garantizar bienestar aquí a la población de Chihuahua. Entonces, el viernes se pudiera checar nuevamente. Sí, lo checamos aquí. Entonces, sin ningún problema. Para que usted esté pendiente el viernes, nuevamente hacen el compromiso en parte de la Secretaría de Bienestar para que nos acompañen viernes a partir de las 2 en adelante. Lo checamos, porque pues sí llegan muchas preguntas y pues son muchas dudas las que siguen generando. Rodrigo, muchas gracias. No, agradecerles a ambos, agradecer al espacio del Canal 28 y agradecerle pues a todas las personas que nos escucharon por darse el tiempo de conocer de lo que está haciendo la Secretaría de Bienestar, conocer lo que está haciendo el gobierno de la República y el gran compromiso que tenemos con el pueblo de Chihuahua. Y si puedes también nuevamente dar tu teléfono, de favor. Sí, mi teléfono es 614-250-276. Ahí estamos para servirles cualquier duda, cualquier aclaración. O me mandan un WhatsApp, que es mejor, porque la llamada a veces estamos marcando y mi teléfono manda a buzón porque estoy en otra y no crean que no es que no les quiera contestar. Si me mandan un mensajito por WhatsApp, los atenderemos sin ningún problema. Entonces, para que envíen ahí a este WhatsApp, 614-250-2076, WhatsApp mejor. Pero el viernes, nos vemos el viernes. El compromiso con usted y con su familia está hecho. Gracias. Hasta aquí el segmento informativo del mediodía. Que tenga un excelente día. Recuerde que la paz comienza con una sonrisa.